Profeta Elías, tu mensaje liberó la mente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las Cordero ha abierto los siete sellos, ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. El Cordero ha abierto los siete sellos. Ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. En el tiempo de la fiesta de expiación, he revelado el misterio. Tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención y seguirán a
el misterio de la fiesta de la Pascua. 144,000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y de abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y de abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. En el tiempo de la apertura del séptimo sello es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua, para que una novia gentil como Ruth, guiada por Noemí, vaya a los pies del Mesías pidiendo redención, decidida a amarlo y unirse a él, con pacto eterno. En el tiempo de la apertura del séptimo sello es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua, gentil como Ruth, guiada por Noemí, vaya a los pies del Mesías pidiendo redención, decidida a amarlo y unirse a él, con pacto eterno. La fiesta de expiación es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144,000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención. Seguirán al Cordero por donde quiera que va. En el tiempo de la apertura del séptimo sello es revelado el misterio
los pies del Mesías pidiendo redención. Decidí amarlo y unirse a él, con pacto eterno. Decidí amarlo y unirse a él, con pacto eterno. Estos son los Efesios en la ida final. Dios nos ha revelado el misterio de su voluntad. Fuimos escogidos y predestinados para un tiempo como este, saliendo de al otro lado.
Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar comienzo a un nuevo compañerismo de este nuevo día, de esta nueva tarde, y vamos a agradecerle a Dios por habernos permitido mantenernos con vida hasta este tiempo. Muchas gracias, Padre Celestial. Una vez más nos sometemos con mucha reverencia, con respeto, sabiendo de que es tu palabra, dador de toda dádiva, dador de vida eterna. Oh Padre amado, muchas gracias por este privilegio. Señor, en esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones. Oh Padre, no es que lo hacemos de nosotros mismos, no organizando, sino nació de nuestro corazón este compañerismo, oh Padre amado. Un abismo llamando a otro abismo, Padre, porque hay algo en nosotros que nos dice que hay algo al otro lado, y esa es tu palabra, oh Padre. Hemos pasado por religiones, hemos pasado por tantas sectas, oh Padre amado, pero tu misericordia, tu amor, tu gracia, Señor, nos ha permitido que nos presentes por delante este glorioso mensaje, Señor. Un mensaje glorioso que estaba escondido para sabios y entendidos, pero tú lo revelaste para pequeñitos que quieren aprender y aceptar, oh Padre amado. Eso fue Apocalipsis 17. Estaba guardado, Señor, mucho tiempo. Ese mensaje fue así como ha pasado con el resto de los mensajeros, así como pasó con los profetas, oh Padre amado. Cada uno de ellos tuvieron un mensaje de la hora. En estos 2000 últimos años, Señor, podemos observar de que ha habido mensajeros que también tuvieron un mensaje glorioso, Padre. El justo en su fe vivirá, era el quinto mensajero. Sin santidad nadie verá a Dios, el sexto mensajero. Oh Padre amado, pero Apocalipsis 17 estaba en la Biblia para el séptimo mensajero, Padre, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Y hoy estamos entrando a nuestra realidad, oh Padre, sabiendo también de que cada 2000 años han sucedido eventos mundiales, desde Adán hasta Noé, 2000 años. Desde Noé hasta Jesús, otros 2000 años. Y desde Jesús para acá son ya 2023 años, oh Padre amado. Entonces sabemos de que algo ha sucedido ya. La segunda venida de Jesucristo ya ha sucedido, Señor, en su primera etapa, como dice Primera de Tesalonicenses 4:16. El mismo Señor, con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá de los cielos, oh Padre. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Oh Señor Dios, entonces ahí podemos ver claramente, oh Señor. Entonces en esta tarde queremos continuar como soldados de la patria celestial, instruyéndonos, Señor, alimentándonos, como dice Apocalipsis 10, 8 al 11. Esta es nuestra realidad, ese es nuestro mensaje, Señor, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio que tú nos has dado, Señor. Entonces, iniciamos. Oh Padre amado, que sea tu voluntad, sea tu gracia, Señor, el entrar en la escena de tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado El por qué estoy en contra de la religión organizada. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 11 de noviembre del año 1962. Nos habíamos quedado en los párrafos 66. Continuamos con el 67, pero repitamos el número 66. Dice, su nacimiento tiene que ser cambiado. Ustedes han sido engañados. Ustedes pudieran haber hablado en lenguas, pudieran haber saltado de arriba abajo, pudieran haber gritado, pudieran haber hecho todo esto, aquello, lo otro. Ustedes pudieran haber sido un miembro leal. También lo fue Nicodemo. Ven, pero a él le faltaba el nacimiento. Y cuando ustedes niegan la palabra, tratan de colocarla en alguna pa otra parte y le hacen algo a ella y la esparcen de esta manera. Entonces Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, siempre y cuando el Evangelio esté siendo predicado. Estas señales seguirán. Díganme el lugar donde él se lo quitó alguna vez a la iglesia. Muéstrenme la escritura donde él dijo, alguna vez dijo, solo es por tanto tiempo. Él dijo, a todo el mundo y a toda criatura. Amén. Párrafo 67.
Sí, ustedes tendrían que recibir la clase de vida que él tuvo para poder vivir su vida. Y cuando ustedes vean su vida, entonces ustedes conocerán su palabra. Eso es correcto. Cuando él, pronombre personal, no un pensamiento, no una imaginación, no una sensación, pero cuando el Espíritu Santo venga, él tomará estas cosas que os he dado. He dicho, perdón, y os las revelará y os mostrará cosas que habrán de venir. Ese es el nacimiento. Esa es la vindicación de que es palabra. Y cuando un hombre dice que tiene el Espíritu Santo y niega la palabra de Dios y la coloca en alguna otra parte, ¿cómo puede el Espíritu Santo negar su propia palabra? Ahora, muéstrenme una organización en la palabra. Allí lo tienen. Ven. Muy bien. Párrafo 68. ¿Podrían ustedes pensar en un hombre de negocios? Ahora, esto es cuán atrasada está nuestra iglesia. ¿Pudieran imaginarse a un hombre de negocios que empezara un negocio aquí y aquí está realmente es un negocio próspero y él tiene que conseguir un poco de ayuda rápidamente y que él fuera a donde un montón de hombres muertos, cadáveres, y dijera, ¿vendrían a trabajar para mí? No habría ningún beneficio para él. Esa es la razón por la cual la organización nunca se levanta de nuevo. Ven, un montón de incredulidad muerta, congregándose ellos mismos como Nimrod, como Coré, como a través de la edad. ¿Cómo puede él? Nunca la usó, nunca usa una organización. Él no lo puede hacer. Ya está fuera de la voluntad de Dios. Ha pasado más allá de eso. Está fuera de alcance, está fuera de búsqueda. Párrafo 69. ¿Cómo pudieran ir donde un hombre que no es, se pudieran mover la cabeza, manos y pies paralizados y decirle a él que ustedes quieren que corra una carrera a pie para ustedes? Correr esta carrera con paciencia, despojar, ven. ¿Cómo pudiera él hacerlo cuando el hombre no se puede mover? Él está paralizado. Ustedes tienen que quitarle a él lo paralítico primero, entonces puede correr. Eso es lo que la organización necesita. Es una sanidad divina. Oh, hermanos, yo espero no encuentre, suene crítico. Ven, no estoy criticando. Pero si un clavo no está remachado, se saca fácil. Ven, pero es. Por eso es que el Espíritu Santo no puede usar una denominación tan pronto como ella. Párrafo 70. Recuerden, creo que Martín Lutero tenía el Espíritu Santo absolutamente, quizás no en la porción en que está hoy, porque no había sido dado. Hemos pasado por esto, ustedes del tabernáculo, aquí en el pizarrón, pero él sí lo creyó a Dios, y el que cree tiene vida eterna. Yo nunca pensé que hubiera una persona que creyera eso como yo, hasta esta mañana. Escuché a Charles Fuller mientras yo iba. Él cree también que el nuevo nacimiento no es el bautismo del Espíritu Santo. El nuevo nacimiento es nacer. El Espíritu Santo es el bautismo. Ven. Muy bien, párrafo 71. Ahora nos damos cuenta que este hombre tiene que nacer de nuevo para poder estar activo. Muy bien, nacer de la carne. Entonces ustedes tienen sabiduría del mundo y sabiduría del mundo obedece a su maestro carnal. Correcto. Eso es exactamente el por qué un hombre que no tiene el nuevo nacimiento y uno le dice la palabra de Dios, ellos obedecerán a su obispo, su presbítero o su organización en vez de la palabra de vida. ¿Por qué? No conoce nada más sino eso. Pues usted sabe, algún día yo pudiera ser un presbítero. Pues Nicodemo era un maestro, eso era más allá de un presbítero, eso era más allá de un pastor. Eso era más allá, eso era un maestro en Israel. Ven, sí, y él era un gran hombre. Él pertenecía a este grupo y no sabía nada acerca de Dios. Ven, todo lo que sabía era un poco de historia. Párrafo 72. Después sirve un Dios histórico. Él no es el mismo hoy. Hoy. ¿De qué sirve el Dios de Moisés si él no es el mismo Dios hoy?
¿De qué sirve un Dios que pudo salvar a un hombre en una cruz que no pudiera salvar a uno en la misma condición hoy? Como siempre he dicho, ¿de qué sirve darle al canario de unas buenas semillas y vitaminas para hacerlo que tenga buenas y fuertes alas y buenas plumas y ponerlo en una jaula? No lo entiendo. Tratar de decirle a él acerca de un Dios de poder y cosas y meterlo en una organización que ni siquiera cree en tal cosa. Ven, está totalmente fuera. Esa es la razón de que falla. Está muerta. Uno no puede usarla. Dios nunca la usó. Solo piensen, el Espíritu Santo nunca, en ningún momento, usó una organización. Ninguna parte en la Escritura o en ninguna parte históricamente. Si alguien en esta cinta o presente puede mostrarme dónde tomó el Espíritu Santo una organización y formó un movimiento en la tierra, vengan a decirme. Quiero que me digan el libro de historia del cual salió. Ustedes saben que no está en la Escritura, así que quiero que me muestren la historia de la cual salió. Dios nunca usó nada así. Él usa a un individuo siempre. Párrafo 73. Muy bien, nacer del Espíritu. Ahora, nacer de la carne y tener sabiduría del mundo, la sabiduría obedecerá a su maestro carnal. Nacer del Espíritu es creer y obedecer la enseñanza de la Biblia por el Espíritu Santo. Y un hombre que ha nacido del Espíritu obedecerá la palabra de Dios a pesar de lo que cualquier tradición le diga. Solo es eso. Ustedes son nacidos de nuevo. Esa es la razón de que ustedes ven pertenecer a una organización. Poner todas las esperanzas de uno en eso. Ahora, no diga que la gente en la organización no ha nacido de nuevo. Ahora, llegaré a eso en unos minutos. Si el Señor quiere, seguro, han nacido, pero son individuos. La organización no ha nacido de nuevo. Los individuos allí adentro han nacido de nuevo. Pero la organización solo los separa de Dios. Eso es todo lo que hace. Los separa. Muy bien, a pesar de la carne, la denominación le enseña a la carne. Siempre es contrario a la voluntad de Dios. Párrafo 74. Ser nacido de nuevo significa ser dado a luz de arriba. De nuevo significa de arriba. Supongo que ustedes saben eso. Ven, nacer de nuevo significa ser dado a luz de arriba. Ahora, ustedes verán, pueden estudiarlo si quieren. El lexicón, ven, significa un nacimiento que ha venido de arriba, porque ustedes han nacido aquí. Ahora, para nacer de nuevo, tienen que nacer de aquí arriba, para nacer de nuevo. Entonces, ese reino es tanto más alto que este reino, tanto más grande que este reino, al grado que este reino es necedad para ese, y ese es necedad para este. Amén. Párrafo 75. Como he dicho a menudo, mi esposa y yo aquí no hace muchos fuimos a comprar algunos comestibles hace unos cuantos meses y vimos a una mujer que tenía puesta una falda y era la cosa más extraña que habíamos visto en mucho tiempo. Bueno, esta mañana, no digo esto sacrílegamente, yo escuché a una de las grandes y famosas organizaciones y mi hija y yo estábamos escuchando el radio mientras íbamos a dedicar una iglesia. Y un canto que cantaron, alguna clase de alguna u otra cosa por tal y tal, un poco de ese cantar clásico que suena para mí como mujeres conteniendo su respiración hasta que están azules en la cara. Y luego piensan que eso es cantar, eso es chirriar. A mí me gusta la antigua forma de cantar pentecostal, directamente del corazón de uno. Uno no podría llegar una tonada en una cubeta de carbón, pero sin embargo uno está cantando, cantando alegre al Señor. Creo que eso es espiritual, me gusta. Pero eso de contener su respiración hasta que uno está azul en la cara y morir y luego volver, ¿quién? Uno mismo ni siquiera sabe qué está cantando. ¿Cómo espera uno que alguien más sepa? Eso es. Jesús dijo, aquellas cosas que sabemos, hablamos. Eso es correcto. Eso es correcto. Lo que deberíamos hacer es cantar lo que sabemos en nuestro corazón, lo que sentimos. Amén. Párrafo 76, por último. Y cuando terminaron, mi hija estudia música. Y ella dijo, hermano, dijo ella, eso fue verdaderamente una clásica. Y yo dije, sí, pero ¿cuántos de esos coro
de ese coro, de cómo 50 personas piensan que tenían cigarrillos en su aliento. ¿Cuántos de ese coro piensas que siendo anoche sábado por la noche no se tomaron un pequeño trago social? ¿Cuántas mujeres de allí tenían el cabello cortado? ¿Cuántas tenían pintura puesta cuando el pastor de la iglesia dijo hace unos días, Dios hizo un mundo más bonito cuando él inventó la pintura? Cuando sabemos que hay una mujer en la Biblia que se pintaba su cara y Dios se la dio a comer a los perros y nosotros. Cualquiera que sabe algo acerca de la iglesia y acerca de los paganos sabe que la pintura es una característica pagana, siempre lo ha sido. Y, sin embargo, las mujeres lo hacen y los hombres fumando, bebiendo, comportándose así y están allí parados y cantan voces así. Llegaremos a eso en unos minutos aquí mismo. Muy bien, pertenecen a un pensamiento organizacional. Cuando allí va a ser la decepción en el juicio, en mi opinión. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando en esta tarde la continuación de este glorioso mensaje titulado El por qué estoy en contra de la religión organizada. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 11 de noviembre del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 77 al 86. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje, el por qué estoy en contra de la religión organizada. Párrafo 77. Nacer del Espíritu es creer y comportarse bien en el Espíritu. Es entender y creer con su corazón que Jesús es Cristo. Y que esta es su palabra, que ninguna otra palabra puede ser añadida a ella o quitada de ella sin que su nombre sea quitado del libro de la vida. Esa fue una fuerte. Si ustedes le añaden una sola cosa a ella en su tradición o quitan una sola cosa de ella, pues Cristo dijo él mismo, su nombre será borrado del libro de la vida. Ahora, encuentren organización, denominación en la Biblia. Ustedes huirán de ella. Muy bien, a pesar de la carne, enseñar denominación es contrario a la Biblia. Sí, nacer de nuevo significa un nuevo nacimiento de arriba, nacido de arriba. Entonces estamos activos en las cosas de arriba. Oh, hermanos, porque es él mismo actuando en su palabra a través de ustedes, su pámpano de la vid 78. Esa es la razón de que Jesús dijo: Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Oh, ciertamente, él dijo: Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Amén. Obsérvenlo a él encargarse de Nicodemo aquí, cuando Nicodemo, ustedes saben, ellos pensaban que siendo él un hombre, él no podía ser Dios. Y él dijo, y allí él dijo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está ahora en el cielo. Eso fue demasiado para él. ¿Cómo podía él, el Hijo del Hombre, descender del cielo? Descender del cielo, era él mismo que subió al cielo y él mismo que estaba parado aquí en la parte de arriba de esta casa, hablando con Nicodemo. ¿Estaba ahora en el cielo? Bueno, él debería de haber visto que era Dios. Él es omnipresente en todas partes, ¿ve? Pero él, en sus tradiciones, no sabía eso. Él no era de mente espiritual, la mente carnal. Y no pudo captarlo. Él dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen, pues, es el Hijo de David. Él dijo, entonces, ¿por qué David en el Espíritu le llama Señor? Dijo el Señor a mi Señor. Dijo el Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo es que él es ambos
raíz y linaje de David. Él era antes de David. Él era David y después de David. ¿Ven? Él es la raíz y linaje de David. La Biblia así lo dice. Ambos, raíz y linaje de David. ¿Cómo podía él ser su hijo entonces? ¿Cómo podía él ser su señor? La Biblia dice, desde entonces no le preguntaron nada. Yo creo que fue una buena cosa también. Sí, señor, muy bien. 79. Nacido de nuevo de arriba. Entonces estamos activos. Activos. En cosas de arriba. ¿Y por qué su vida está en nosotros, la cual es su palabra vindicada, la misma, la palabra misma? El espíritu que está en ustedes es la palabra hecha carne en ustedes. El espíritu tiene cuidado de la palabra y está activo en vindicar la palabra. Ahora, el espíritu no está activo en ninguna denominación. No está interesado en formar organización, porque el espíritu mismo es contrario a la organización. Las organizaciones están buscando cosas mundanas, la mente del mundo, y hacen grandes templos y cosas pulidas, y grandes organizaciones pulidas, predicadores pulidos, y así por el estilo, y la mejor clase en la ciudad. Donde el espíritu está tratando de encontrar corazones sinceros, donde el espíritu está ansioso de manifestar y probar que toda la palabra de Dios es verdad. ¿Cómo pueden ustedes, cómo puede el espíritu obrar en una organización cuando está negando, tomando credos en vez de la palabra? No lo puede hacer. Así que, ¿ven ustedes? Está muerta. Dios no va a esa clase de lugares a buscar a los suyos, un grupo de hombres para que trabajen para él, porque ya están muertos, son incrédulos en la palabra, o no estarían allí, ¿ven? Ahora, nosotros estamos activos en las cosas de arriba. Ahora, el espíritu tiene cuidado de la palabra. Ahora, eso es correcto, porque el espíritu le da vida a la palabra. ¿Ven? La letra mata, el espíritu da vida. 80. Ahora, yo venía hoy mirando los grandes y hermosos árboles allá en el bosque, las grandes colinas, cafés, amarillos, los de hoja perenne, salpicados en ellas. Yo dije, ¿saben lo que es eso? Yo dije, acabamos de tener muerte y Dios ha sacado su ramillete. Poniéndolos en las colinas, son las flores de funeral. La vida ha regresado al polvo. Dios simplemente sepultó todas sus semillas de las flores y cosas. Las sepultó de nuevo y él simplemente ha hecho florecer su ramillete. Él está mirando sobre la tierra porque son flores de funeral. Pero cuando el sol se levanta de nuevo, esa simiente cobrará vida de nuevo. Amén. Muy bien. El espíritu está interesado en vindicar la palabra. Y si ustedes aceptaron tradición en vez de la palabra, ahora ustedes dicen, bueno, nosotros la creemos toda. Pero hermano Branham, yo sé que no creemos esto. Entonces allí mismo es donde ustedes paran. 81. Un capellán me dijo una vez que él, que un capitán dijo, o creo que fue un mayor, dijo, capellán, vaya allá, hay un capitán muriéndose, él ha sido ametrallado. Él fue allá y el capitán estaba luchando. Ellos lo metieron en una tienda de campaña de la Cruz Roja. Y él dijo, capitán, él miró a través de los borbotones de sangre. Y él dijo, sí, señor. Y él dijo, usted es el capellán. Sí, él dijo, usted se está muriendo, capitán. Él dijo, lo sé. Él dijo, ¿es usted cristiano? Él dijo, yo solía serlo. Dijo,
¿Dónde lo dejó a él, capitán? Él dijo, lo va a encontrar exactamente donde usted lo dejó a él, ¿correcto? El capitán dijo, no puedo pensar. El capellán dijo, más le vale. Usted no tiene sino un par de minutos más de la manera en que usted está luchando. La boca abriéndose, la sangre saliendo de su boca y oídos, y balas de ametralladora a través de él, dijo, más le vale darse prisa, sus pulmones se están llenando. Y el capitán comenzó a pensar, recostado allí mientras luchaba. Una sonrisa apareció en su rostro, dijo, yo sé ahora, dijo, ¿dónde lo dejó a él? Empiece allí mismo. Él dijo, ahora me acostaré a dormir. Parte de una oración infantil para antes de acostarse. Allí es donde él lo dejó a él. Allí es donde lo encontró. Cuando su organización enseña algo contrario a la palabra, ustedes lo dejan a él allí mismo. Regresen, porque él está activo, vindicando y haciendo esa palabra verdad. Eso es lo que era Jesús, siempre haciendo la voluntad del Padre. ¿Ven? Muy bien, 82. Así que, ¿ven? El entendimiento de organización de Nicodemo no significó nada para Dios. Ahora, no importa si él era alguien importante, como lo llamamos en la organización, un maestro en Israel. Todo su aprendizaje y entendimiento no significó eso. El hermano Branham truena sus dedos. Cuando él se paró delante de Cristo, solo fue una reprensión para él. Ahora me imagino a toda la gente decir, Santo Padre Nicodemo, Santo Padre Nicodemo, nos inclinamos a usted, Señor. Pero cuando Jesús, él se paró delante de Dios, él lo reprendió por su ignorancia. Así que, ¿ven ustedes en qué termina todo eso? Olvídenlo. Vengan, vayamos a Dios. Eso es correcto. Muy bien. Tampoco el gran entendimiento de Coré significó nada. O el de Adán, cada uno negando el mensaje vindicado de Dios. Ahora, escuchemos atentamente. Ahora, vamos a entrar en unas aguas altas en un minuto, ¿ven? Cada uno de ellos, la razón de que ellos se metieron en problemas, Nicodemo, Coré, Nimrod y demás, es porque ellos no reconocieron al mensajero de Dios con la palabra vindicada de ese día. Ahora, cualquiera sabe eso. Ahora, nos pudiéramos quedar en eso mucho tiempo, pero Dios predice y dice que una cierta cosa va a suceder. El hombre hace organizaciones. Hace que el hombre se arraigue exactamente. Ellos creían que había un Mesías que había de venir, o esos judíos, o hermanos, seguro. Pero cuando Jesús vino de la manera en que él vino, ellos dijeron, ese no puede ser él. Ellos fallaron en entender la palabra. Ahora, Jesús no vino contrario a la palabra, ¿no es así? Pero él vino contrario a la interpretación de la organización de la palabra. Moisés no vino contrario a la palabra. Él vino exactamente con la palabra. Pero Coré falló en verlo. Y por todo el camino ha sido de esa manera. 83. Ahora miren, este mensaje del día no puede ser simplemente algo diciendo, tenemos la verdad y tenemos esto, aquello. Tiene que ser predicho en su palabra. Y luego después de que la palabra es traída, tiene que ser debidamente vindicado por la palabra. Jesús fue debidamente vindicado por Dios por medio de la palabra. Él dijo, si hubieseis conocido a Moisés, hubierais conocido mi día.
Bien hablaron los profetas de él, bien dijeron todos los profetas lo que él era, y sin embargo lo cegó. No lo pudieron entender, ¿ven? Pero Jesús era. Ahora no quiero decir esto para la cinta y para ustedes también. ¿Ven? El mensajero con el mensaje del día. 84. Ahora, si uno va, los adventistas del séptimo día dicen, nosotros la tenemos, solo guarden el día de reposo. Muéstrenme ustedes eso en las escrituras. La señorita Edie Butker dijo que ella la tenía. Muéstrenmelo. Los testigos de Jehová dijeron que ellos la tenían. Muéstrenmelo, ¿ven? Los metodistas dicen que ellos la tienen. Muéstrenmelo. Los bautistas dicen que ellos la tienen. Muéstrenmelo. Muéstrenme cualquier organización. Yo estoy probándoles que ellas, cada una, están fuera de la voluntad de Dios. Cada una de ellas contraria, enseñando tradiciones de hombres en vez de la palabra de Dios. Yo no sé de ninguna de ellas que aceptaría las cosas que están verdaderamente escritas en la Biblia de la manera en que están escritas. Eso es correcto, pero cuando alguien viene y dice, yo tengo el mensaje del día, él debe de ser visto debidamente primero y predicho a venir. Cuando Juan el Bautista llegó allá, ellos dijeron, ¿eres tú el Cristo? Él dijo, no soy. Dijo, ¿eres tú el Elías? Él dijo, no soy. Él dijo, ¿tú quién eres? Él pudo identificarse. Él tenía el mensaje de la hora. Él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Como dijo el profeta Isaías. Ahora, si mi nacimiento y vida no se comparan con eso, no me reciban. 85. Cuando Jesús vino, fue la misma cosa. La misma cosa. El mensajero con él, con el mensaje. Debe de ser un mensaje predicho por Dios. Y luego Dios, hablando a través de este mensajero, vindica que es la verdad. ¿Lo oyen? ¿Lo entienden? Entiéndanlo. Primero debe de ser, así dice el Señor, predicho. Y luego, el mensajero con el mensaje. Deben de ser exactamente lo que Dios dijo que sucedería en ese tiempo. De esa manera era Moisés. Esa es la razón por la cual él se postró sobre su rostro delante de Dios y dijo, Dios, tú me enviaste. Él dijo, sepárate de ese montón. ¿Ven lo que quiero decir? Siempre ha sido la cosa que torció la mente del hombre. Lo sacó de la voluntad de Dios. Ahora recuerden, predicho por su palabra y debidamente vindicado por su palabra. Ahora, Jesús dijo, si no hago las obras, las de Dios, entonces no me creáis, ¿ven? Si yo fallo, digan, ¿quién de vosotros puede condenarme de pecado? ¿Quién de vosotros puede mostrarme que yo soy un incrédulo? Amén. Párrafo 86. Nicodemo dijo, sabemos que tú eres rabí, tú vienes de Dios. Porque nadie podría hacer esas cosas si no estuviera Dios con él. ¿Ven? Así que mostró que él era un creyente. Ahora, nosotros, los que conocemos la historia de la iglesia, ahora pónganse sus gorras para pensar. No es tarde todavía, ¿ven? Así que solo escuchen atentamente ahora y trataré de ser tan rápido como pueda. Yo quiero, escuchen atentos a la cinta. Ahora, cualquiera que leyó alguna vez la historia de la iglesia sabe que la primera vez que el cristianismo fue organizado alguna vez fue la Iglesia Católica Romana. Ahora, si hay alguna vez antes de eso, quiero que alguien traiga la historia y me muestre. Yo soy un íntimo amigo de Paul Voigt, muchos grandes historiadores.
Yo tengo en mi estudio allí el concilio posterior a Nicea, el concilio de Nicea, los padres de Nicea, todos los escritos sagrados de la iglesia de los que tengo conocimiento. 33 años los he estudiado, los he revisado. Nunca hubo una organización. La Iglesia Católica es la madre de la organización. Sabemos que esa es la verdad. Nunca fue organizada la Iglesia. Tuvo una denominación hasta la Iglesia Católica. Y la palabra católico significa universal. Y ellos han hecho una religión de la Iglesia y del Estado. Y la han puesto sobre todo el dominio de Roma. Y tenía casi la mayor parte del mundo conquistada en ese tiempo. Era la iglesia del Estado, y aquellos que no obedecían se les daba muerte. El concilio de Nicea, 15 días de batalla sangrienta, cuando verdaderos profetas de Dios, cuando ellos se pararon allí arriba en esos. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén, hermana reina. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos este mensaje. El por qué estoy en contra de la religión organizada, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 11 de noviembre del año 1962. Continuamos con la lectura. Párrafo 87 dice: la Iglesia Católica, pues ella primero comenzó, pues todos lo sabemos. Lo he enseñado aquí. ¿Cómo realmente Aquila y Priscila era el pastor? Aquila era el pastor de la iglesia romana cuando el Espíritu Santo cayó en Pentecostés. Cayó sobre los judíos de toda nación bajo el cielo. Pero unos cuantos días después de esto, Pedro tuvo una visión en la azotea para que fuera a donde Cornelio, un romano, un hombre justo, y él oró y el Espíritu Santo cayó sobre él. Después de un tiempo, los dignatarios empezaron a recibirlo. Aquila y Priscila fueron a Roma y ellos organizaron, o nunca organizaron, pero supieron, pero pusieron en orden a la primera iglesia romana. Y cuando lo hicieron, ellos tuvieron a sus hermanos y hermanas. Párrafo 88. Y Claudio, en su reinado, excomulgó a todos los judíos de Roma. Y ese es el mismo tiempo que la Iglesia Católica Romana dijo que Pedro estaba en Roma. Muéstrenme una sola escritura donde Pedro estuvo alguna vez en Roma, o cualquier historia que dice que él estuvo. Él no estuvo, según la palabra de Dios, y eso es lo que creo. ¿Y cómo pudo Pedro, un judío, soportar alguna vez la idolatría y cosas que ellos tienen, de adorar ídolos y cosas? ¿Dónde? Ven, ¿cómo iría él contra su propia enseñanza aquí? Tonterías. No más de lo que lo son los protestantes también. Esperen, llegaremos a ello después de un rato. Más tarde, si el Señor quiere. Fíjense ahora, nos damos cuenta que en el mismísimo tiempo en que la iglesia dice que Pedro estuvo en Roma, la historia dice que Claudio, y la Biblia también lo dice, había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Párrafo 89. Y Pablo pasó por Éfeso y llegó a las regiones superiores. Allí él encontró a estos discípulos. Y él había estado allá visitando a Aquila y a Priscila. Después de su partida, entonces los hermanos romanos en esta iglesia comenzaron a formar sus propias ideas y ellos añadieron idolatría. Y luego en Constantino, la cual su madre era una verdadera cristiana y esperaba que su muchacho lo fuera, pero él era un político. Y él vio que la mayor parte de Roma, o una gran parte de ella, o la clase pobre ya había aceptado la salvación a través de Cristo. Y luego comenzaron a ser muy populares porque estaban bajando a Venus y subiendo a María y bajando a Júpiter y subiendo a Pedro y así por el estilo. Y a los discípulos. Y era una religión muy popular. Y eran valientes. Ellos. Esos cristianos morirían. Párrafo 90. Y la Iglesia Católica dijo, nosotros fuimos del principio.
Esa es exactamente la verdad. La Iglesia Católica comenzó en el día de Pentecostés, pero aquí está lo que la sacó. Ella se organizó e inyectó de la palabra dogmas y el dogma más reciente. Ustedes, personas de más de 10 años, pueden acordarse del dogma más reciente. La ascensión de María hace como 10 años. Otro dogma añadido a la Iglesia. En vez de escritura, es dogma. Y ellos les darán a entender ahorita mismo, a ellos no les importa qué dicen las escrituras, es lo que la iglesia dice. Ellos, si ese sacerdote me dijo, Dios está en su iglesia. Yo dije, Dios está en su palabra. Él dijo, pues esa Biblia solo es una historia de la iglesia católica primitiva. Yo dije, entonces yo soy un católico primitivo. Yo dije, eso me hace más católico que usted, siendo un sacerdote. Bien, yo dije, si es eso, entonces yo soy eso. Y yo dije, ve usted, yo creo exactamente lo que los apóstoles enseñaron. Ustedes creen lo que el hombre ha inyectado en ello. Y esa es exactamente la manera en que sucedió. Seguro, lo fue. Fue de esa, exactamente de esa manera. Párrafo 91. Ahora fíjense en la historia. Entonces ellos comenzaron a añadir dogmas, dogma. Y cuando vino Pablo, sabemos, de acuerdo a la historia, que él ni siquiera visitó a esa primera iglesia, porque él no podía soportar la idolatría. Y él visitó a la segunda iglesia, la cual ellos habían establecido, la segunda iglesia de Roma. Y cuando ese concilio de Nicea vino, donde Constantino vio la idea para unir su reino, la mismísima cosa que hizo Acab con Jezabel, casándose allá, ven. Y cuando él vio una oportunidad para unir a su pueblo y hacer una gran y poderosa nación de ello, él pensó que ellos conseguirían su religión. Así que él les hizo una religión de la iglesia y del Estado. Y cuando ellos tuvieron ese concilio de Nicea y estas preguntas surgieron, que si había un Dios o tres, si deberían bautizar en el nombre de Jesucristo o Padre, Hijo, Espíritu Santo, todas estas otras preguntas lo trajo a un enfrentamiento allí. Y cuando lo hizo, algunos de esos ancianos profetas llegaron allá con nada sino pieles de ovejas envueltas alrededor de ellos y comiendo hierbas. ¡Correcto! Pero esos grandes dignatarios ya se habían metido en la iglesia. Los callaron con sabiduría mundana, pero ellos tenían, así dice el Señor, ella entró en oscuridad pagana como por 1000 años. Pero ella brotó de nuevo para florecer. Eso es correcto. Ustedes no pueden matarla. Yo restituiré, dice el Señor, todos los años que estas cosas se comieron. Párrafo 99. 92, perdón. Esas denominaciones añadieron dogma y el hacer esto, añadir dogma, la única manera en que cualquier iglesia, la única manera en que cualquier denominación puede alguna vez apartarse de la palabra de Dios es añadir dogma en vez de las sagradas escrituras. Es tratar de hacer su tradición o la doctrina de su iglesia, aunque sea contraria a las escrituras. Entonces, ¿cómo pueden ustedes condenar a la Iglesia Católica cuando ustedes están haciendo la misma cosa que ellos hicieron? ¿Entienden ustedes? Muy bien. Ahora piensen, las escrituras no pueden fallar. Dogmas son una mentira para comenzar. Y cuando ustedes aceptan una denominación, ustedes ya han recibido un dogma porque es algo añadido. No está en la escritura. No está en la escritura. Párrafo 93. No hay tal cosa como organización. Jesús nunca dijo, yo os comisiono a ir a todo el mundo o formar organización. No, Señor, no hay tal cosa. Hacer esto es rechazar las sagradas escrituras. Cuando esto fue hecho, fue cambiado de iglesia por nacimiento a iglesia por dogma y credo. No iglesia, permítanme, discúlpenme, disculparme, logia.
Ustedes entran en la iglesia por medio de un nacimiento, pero ustedes se unen a una logia. No es una iglesia bautista, iglesia metodista, iglesia pentecostal, es logia bautista, logia pentecostal y logia metodista. Ustedes se unen a ellas. Ustedes no se pueden unir a la iglesia, no hay tal cosa. Ustedes nacen en ella. A Nicodemo se le dijo eso, así que ven dónde están. Oh, hermanos. Por eso es que estoy en contra de ella, no en contra de la gente en ella. Estoy en contra del sistema, porque ellos no pueden. Si uno de esos ancianos o una u otra cosa, uno de esas iglesias predica algo que está en la Biblia que es contrario a esa doctrina, a esos estatutos que ellos tienen en esa iglesia, él es excomulgado de esa manera. Sí, señor. Algunas de ellas tan groseras que ni siquiera permiten que un avivamiento llegue a otra iglesia, a menos que sea uno de sus propios hombres, pues son tan 94. Alguien en una ocasión le iba a dar a un predicador, aquí mismo, en este país, un predicadorcito parado aquí en la calle, clamando y rogando un arrepentimiento y diciendo, vengan, reciban a Cristo, sean llenos con el Espíritu Santo y cosas así. Y alguien de una organización pentecostal vino y le dio a un hombre $1 en sus manos y tuvo que ir a arrepentirse porque él cometió adulterio contra su iglesia. ¡Hablar de católicos! Eso es correcto. Y ustedes saben de qué estoy hablando también, o esta iglesia sabe de todas maneras. Muy bien. 95. Hacer esto, rechazar las escrituras cuando esto es hecho, es cambiado. Entonces, cuando ustedes añaden dogma y se unen a una organización, ustedes automáticamente han aceptado su primer dogma, porque no es escritural. Así que es algo añadido. Y un dogma es algo añadido. Toma el lugar de. Está tomando el lugar del nacimiento. Cuando ustedes aceptan una denominación, ustedes han añadido dogma. Muy bien, cuando esto es hecho, entonces es cambiado de iglesia por nacimiento, o logia por dogma o credo. ¿Por qué? Bien, es dogma en sí mismo, no siendo escrituralmente. Ahora, Jesús, ¿qué digo? Ir por todo el mundo y hacer organizar a la gente juntándolo. Él dijo, ir a hacer discípulos. ¿No creen? La congregación dice amén. Amén. Así que, ven ustedes, están completamente fuera. Párrafo 96, por último. Escuchen, observen aquí. Terminémoslo en otra cosa aquí. Remachar algo bien en este momento. ¿Cuántos tienen el lexicón griego, el diálogo enfático del antiguo manuscrito griego? Muy bien, léanlo. Consigan a cualquier erudito que quieran. Entren a la biblioteca y consigan el lexicón griego. Lean Apocalipsis 17 y cuando lean allí la versión Jingang, una versión de la Biblia en inglés dice, aquí dice, y esto me llevó en el espíritu. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia vestida de escarlata, llena de nombres de blasfemia. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que estamos viviendo. Continuamos con la lectura. El por qué estoy en contra de la religión organizada, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 11 de noviembre del año 1962. A continuación. Hermana Reina, en los párrafos 97 al 106. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje, el por qué estoy en contra de la religión organizada. Párrafo 97. Ahora, eso es lo que la King James dice, pero la interpretación original dice, me llevó en el espíritu y vi a una mujer llena de nombres blasfemos. Hay mucha diferencia entre nombres de blasfemia y nombres blasfemos. Ahora observen, todos entendemos y sabemos que esa era la iglesia romana sentada sobre siete montes, controlando los poderes del mundo.
Y ella fue llamada una prostituta. Y ella era una madre de rameras. Observen, ¿qué es una ramera? ¿Podría ser un hombre? Tiene que ser una mujer. Así que si es una mujer, tiene que ser una iglesia. Ella era la madre de rameras, igual a como era ella. Y miren, observen, en ella, que penetre. En ella había nombres blasfemos. ¿Qué es? Ahora, ministros que están aquí y en la cinta, manténganse tranquilos. ¿Qué son esos nombres blasfemos? Metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, pentecostales, etcétera. Nombres blasfemos, porque son organizaciones, prostitución para Dios, exactamente como ella era. 98. Y ellos, en esos grupos, la gente dice, pues él es un metodista y hace esto. Él es pentecostal y hace esto. Él es presbiteriano y hace esto. Ellos hacen de todo. Ustedes saben eso. ¿Y qué es? Son nombres que deberían de ser semejantes a Cristo y ser llamados por el nombre de cristianos. Y son nombres blasfemos. ¿No son iglesias? Son falsamente llamadas iglesia. Son logias. Ahora, ¿ven ustedes por qué estoy en contra de la organización? No de la gente. El sistema de la organización, ¿ven? Los nombres blasfemos, observen, de logias. Falsamente llamadas iglesias. Iglesia metodista, iglesia bautista, iglesia presbiteriana, iglesia pentecostal, iglesia luterana, iglesia de hermanos unidos. No hay tal cosa. Eso no es escritural. Solo hay una iglesia y uno no se puede unir a ella. Uno nace en ella. Uno es predestinado a ella. El cuerpo mítico de Jesucristo, el cuerpo místico, mejor dicho, de Jesucristo aquí en la tierra, con la palabra siendo manifestada. Hijos e hijas de Dios, ellos no pertenecen a nada de eso. Salid de en medio de ellos, dijo él, ¿sí? Observen rápidamente ahora. No quiero cansarlos, pero si ustedes tan solo me dan unos cuantos minutos más, iré tan rápido como pueda, pero quiero que estén seguros en captarlo para que no se lo pierdan, ¿ven? 99, recuerden, la madre romana se halló en ella, llena de nombres blasfemos, una madre de rameras. Entonces, si ellas son rameras, ¿qué es una ramera? ¿Qué es una prostituta? Lo mismo que una ramera. Es una mujer que vive infiel a su voto matrimonial. Y cualquier iglesia que afirma ser la iglesia de Cristo y niega la palabra de Dios, ella es infiel a su voto matrimonial. Entonces ella comete adulterio al añadir dogma, prostitución con el mundo y su sabiduría, en vez de aceptar a Cristo y el poder de su resurrección del Espíritu Santo. Y ella es la madre de rameras que hicieron la misma cosa. La olla no le dice grasosa a la sartén. Ustedes saben, ¿ven? 6 de uno y media docena del otro. Algunas de estas personas solo andan burlándose de los católicos y perteneciendo a una de la misma cosa ellos mismos. Ella era la madre del falso bautismo en agua. Ella es la madre de la falsa evidencia del Espíritu Santo y ustedes simplemente la siguen. Ahora veamos. ¿Es verdad eso, hermano Branham? Manténganse tranquilos solo un momento. Párrafo 100, ¿ven? Ella es la madre de nombres blasfemos, de logias a las que la gente se ha unido y tienen un reproche. Viven de cualquier manera. Usan pantalones cortos, mujeres con cabello cortado, pintadas, cantan en coro, fuman cigarrillos, toman comunión, toda clase de inmundicia del mundo, y es una piedra de tropiezo al incrédulo.
¿No habló Timoteo de ello el Espíritu Santo? Observen, ven, ella, Roma, es la madre de todas ellas. ¿Ven? Ustedes hicieron exactamente en su organización, exactamente igual a lo que ella hizo, inyectar dogmas en vez de la palabra, porque un grupo de hombres la establecieron, los presbíteros y los obispos y demás. Dijeron que tenía que ser de esta manera. Y eso es exactamente lo que sucedió en Roma. Y usted trate, mi hermano pastor, de aceptar toda la palabra de Dios y mire a dónde irá a dar usted, fuera de la puerta. Ahora veremos si Dios les dijo que lo hicieran o no, en unos cuantos minutos. ¿Ven? Muy bien. 101. ¿Ven? Ella es la madre de todas. Porque ella fue la primera en quitar los escritos de la escritura y añadir dogmas. Porque ella rechazó profetas ungidos, quienes tenían la vida vindicada de la palabra. Por su inteligencia, hombres listos, emperadores romanos y demás, que habían aceptado el cristianismo, pero quieren, lo aceptan a su propia manera. ¿Ven? Eso es correcto. Ellos lo quieren a su propia manera. Naamán quería deshacerse de su lepra en las aguas de su propio país. A él no le gustaban las aguas lodosas del Jordán, pero si él se deshacía alguna vez de su lepra, él tenía que ir allá, a ese lodo, exactamente como el profeta le dijo. ¿Ven? Dios no hace acepción de personas. 102. Fíjense, ella fue la primera denominación. Miren a sus hijas, habían hecho la misma cosa, añadido credos y dogmas en vez de la palabra. No me digan, muéstrenme una que no se ha salido de ella. Muéstrenme a un pastor que aceptará la verdad al cual ellos no lo echan, no le echen fuera por ello. A menos que uno sea tan popular que, ustedes saben, ellos tienen que retenerlo a uno por su popularidad o algo. Está bien, 103. Ahora miren, Apocalipsis 18, solo por unos cuantos minutos. El siguiente versículo, el siguiente capítulo después de que Apocalipsis 17 había explorado y había mostrado el misterio de esta señorita, Babilonia. El capítulo 17 de Apocalipsis explica que ella es una iglesia que se sienta sobre siete montes, la ciudad del Vaticano, que gobierna a todos los reyes de la tierra. Eso es exactamente lo que es correcto. Y a los presidentes también y demás. Ajá. Así que, pero ella está allí, teniendo la riqueza del mundo en su mano. Eso es exactamente. ¿Quién podrá luchar contra ella? Eso es correcto. Todos sabemos eso. Pero, ¿por qué pertenecerían ustedes a algo que está conectado con ella? Ahora fíjense en el capítulo 18, el siguiente capítulo después de que el misterio de ella ha sido explicado. Se sienta en el templo de Dios. 104. Ahora, aquí el Seiya Brightman, ¿está usted aquí esta noche, Seiya? Ella trajo, está allí en el cuarto ahora, nuestro visitante dominical, el periódico católico. Y el periódico católico le estaba contestando a un ministro. Dijo usted, reverendo, que en el número romano sobre el Vaticano o sobre el trono del Papa está escrito Vicaris Filii Dei, lo cual significa que en la diócesis católica allí, que ese es el número de la bestia del Apocalipsis, pues dijo él. Ciertamente lo es exactamente, deletrea 666, es exactamente, y la diócesis romana lo admite que eso da, pero aquí está su respuesta inteligente, llena de sabiduría. Dijo, pero usted sabe, su nombre en un cierto idioma quizás deletree la misma cosa. Este hombre dijo, el mío,
casi es la misma cosa en algún idioma. Él lo deletreó, dijo, ve, yo casi soy 666 también. Dijo, ha habido centenares de ellos. Dijo, cada vez que alguna cosa surge, alguien tiene un 666. Y dijo, reverendo, ¿sabía usted que en un idioma su propio nombre podría deletrear anticristo? Dijo, ¿por qué ve usted semejantes cosas? Miren la sabiduría, 105. Pero el Espíritu Santo sabe mejor, miren. Eso pudiera ser, mi nombre pudiera deletrear 666, pero yo no lleno el resto de los requisitos. Yo no me siento sobre un monte. Yo no digo estas cosas. Yo no soy un gobernador. ¿Ven ustedes? Eso es correcto. Ese es del que él está hablando. Así que su sabiduría mundana llega a nada, Señor. Eso es correcto. En la presencia del Espíritu Santo. Yo no lleno el resto de ello. Pero él sí. Se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Y se sienta sobre siete montes. Yo no me siento sobre siete montes. Si es que deletrea 666. Yo no lleno el resto de ello. Pero él sí. ¿Ven? Allí lo tienen. ¿Ven? Así que quienes dependen del Espíritu Santo, no os preocupéis por qué habréis de decir. Porque no sois vosotros los que habláis. Es el Padre. Amén. 106. Así que, ¿cómo puede su sabiduría y su nuevo nacimiento de arriba compararse alguna vez con estas cosas aquí en la tierra? Estos magos poderosos que hay en ella, pues ellos conocen cada pequeño recodo y esquina. ¿Cómo pudo pararse Moisés cuando él siguió los mandamientos de Dios para tirar su vara? Y ella se convirtió en una serpiente, y ahí llegaron los magos e hicieron la misma cosa. Pero Moisés se mantuvo quieto, sabiendo que él había seguido la palabra de Dios, y su serpiente se comió a las demás, ¿ven? Así que cuando uno ha obedecido y tiene, ¿qué podía él hacer cuando él los guió a la tierra de promesa? Y allí estaba el Mar Rojo encerrándolos, pero el sendero de Dios pasó directamente a través de él. Amén. Dijo, estad firmes y ved la gloria de Dios. Cuando está en el cumplimiento del deber de seguir la palabra, párese allí y mírenlo abrirse. Amén. Yo tengo 53 años de edad, le he estado sirviendo a él como por 33 años. Quisiera tener 10 millones de años para servirle a él. Yo nunca lo he visto a él fallar todavía. Cuando él es guardada su palabra, eso es correcto. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje, el por qué estoy en contra de la religión organizada. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de noviembre del año 1962. Continuamos con la lectura. Hermana Erika, Dios le bendiga. Párrafo 107 al 116. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, el por qué estoy en contra de la religión organizada, del año 62-11-11, párrafo 107. Ahora miren, inmediatamente después del pecado de ella, sus secretos fueron descubiertos. Hemos tenido eso desde hace mucho tiempo, lo sabemos. Ahora, el siguiente capítulo, miren, Apocalipsis 18. Permítanme ir a él un momento. Pudiera ser una cosa buena. No nos va a llevar sino unos cuantos minutos más y pudiera significar algo para ustedes. Espero que así sea. Ahora, vemos aquí en el capítulo 17, el versículo 5, en su frente, un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y observen, vi a la mujer, iglesia, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús.
Cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. ¿Ven? Viéndola, ella era una cosa tan grande y hermosa, y ella era la madre de prostitutas, religión, prostituta, denominaciones, exactamente lo que ella hizo. ¿Ven? Porque ellos inyectaron dogmas así como ella lo hizo. Ahora miren Apocalipsis ahora, ese es el capítulo 17, termina con el versículo 18, párrafo 108. Ahora observen, después de esto, después de que su ministerio fue descubierto, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder. Ahora, aquí viene otro mensajero descendiendo, el siguiente capítulo. Su ministerio fue descubierto. Ahora, esto es ahora el descubrimiento del ministerio de ella y del misterio de sus hijos. ¿Ven? Entendemos ahora exactamente qué la hizo una ramera, porque ella cometió adulterio con la palabra de Dios. Y eso es lo que la hizo una organización. Ella no podía permanecer como una iglesia de la Biblia y aceptar eso. Y tampoco puede ninguna organización que no toma toda palabra de ella de la manera en que está escrita ser alguna vez una iglesia de la Biblia, y no hay ninguna de ellas de esa manera, de la cual yo sepa algo, ni una sola. Así que allí, ¿ven? Tan pronto ella se organiza las cosas que ella hace, tanto por la escritura como por la evidencia, ella muere allí mismo, ella acepta el dogma. Ahora miren, ahora eso es lo que sucedió. 109. Dios envió en este capítulo 18 un ángel poderoso después de que ese misterio fue conocido, un ángel poderoso o un mensajero. Observen aquí. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada por su gloria, y clamó con voz fuerte: está cayendo la gran Babilonia, confusión, y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave limpia y aborrece, inmunda y aborrecible. Y todas las naciones han tomado el del vino del furor de sus fornicaciones, y los reyes de la tierra fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de su desolación. 110. Miren, inmediatamente después de que su misterio fue dado a conocer, quién era ella, qué era ella, quiénes eran sus hijas, el misterio ha sido dado a conocer. Entonces Dios envió un ángel, un mensajero a, ¿qué? Llamar fuera, salí, el mensaje de la hora, salí de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus plagas. Él va a maldecir, observen, salgan de ella. Dios envía a mucho ángel poderoso o un mensajero, y su luz no estaba en una esquina, se esparció por toda la tierra. Salgan de ella, que ella y sus hermanas también, para alumbrar la tierra y llamar fuera de ella a su pueblo. Ahora ustedes saben que esa es la verdad. Un mensajero fue enviado del cielo para llamar fuera de Babilonia al pueblo de Dios, y su luz alumbró la tierra, el gran Espíritu Santo. 111. Fíjese, la Biblia dice, ella es un albergue. En la Biblia en inglés dice jaula en vez de albergue. Y ha atrapado aves aborrecibles e inmundas. No águilas ahora. No. Buitres. Aves inmundas y aborrecibles. Eso es lo que ella ha enjalado a su alrededor. Ella es un albergue lleno de ellas. Todo un albergue lleno. ¿Con qué? Nombres blasfemos. Contrario a la escritura. Segunda de Timoteo 3 dice, el Espíritu Santo hablando, en los postreros días apostarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores. También dice, el Espíritu Santo habló que en los postreros días ellos serían impetuosos, infatuados, aborrecibles. Bendito sea Dios, usted pertenezca a nosotros. O si usted no tiene su nombre en nuestro libro, usted está perdido. Aborrecibles, inmundos, espero no estar lastimando, pero estar haciendo un buen aves, aborrecible e inmundas. Ellas los albergos. 112. Recuerden, Dios es un águila. Él mismo se llamó un águila y él llamó a Jacob un águila. Y nosotros somos sus aguiluchos. Amén. Él llamó a sus profetas águilas y este ángel descendió para exponer y para llamar fuera. Como mi pequeño mensaje sobre el águila existe su nidada.
Esa pequeña águila había estado siguiendo a esa vieja gallina alrededor en el corral todo el tiempo cloqueando, pero él no podía comer esa cosa que ella tenía, sociales y mujeres de caras pintadas, cabello cortado, pantalones cortos, él no podía hacer eso, pero él no conocía nada más excepto el cloqueo de esa vieja gallina. Pero un día la madre águila lo encontró. Ella gritó, llamándolo fuera, dijo, «Hijo, tú no eres uno de ellos, sal de ella». Dijo, «Mamá, ¿qué puedo hacer?». Dijo, «Aletea tú con tus alas y empieza». El primer salto, él le pegó a un poste en medio de una organización, dijo, «Hijo, tendrás que subir más alto que eso, o no te puedo agarrar. Tienes que despegar tus alas de la tierra. Ella lo va a llevar a un vuelo». Él se dio cuenta de que podía volar. Ella vino a llamarlo fuera. Eso es correcto. 113. Pero esta madre Babilonia había atrapado para sí misma a un montón de gallinas. Polluelas astutas, pintadas, cabellos cortos, llamándose cristiana. Ella tiene un albergue lleno de ellas. Ustedes, predicadores que se paran en el púlpito, permiten a esas mujeres salir con las suyas con eso. Qué vergüenza, para hacer que sea más su denominación. Dios requerirá eso de mano de ustedes. Salgan de ella. Mis ovejas oyen mi voz. Un albergue de aborrecibles, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Preferirían ser como el mundo que ser como Cristo. Cuando ustedes ven a una mujer con mucho maquillaje puesto, eso muestra que ella está vacía por dentro. Ella es falta por dentro. Eso es exactamente correcto. Si la mujer... Yo vi una en el otro día con cabello verde. Eso es correcto. Toda esa cosa verde bajo sus ojos. 114. Ahora, si ustedes no tuvieran cabello y ustedes quisieran ponerse cabello, estarían bien. Pero póngase uno que parezca humano. Si ustedes no tuvieran uña y ustedes quisieran conseguir una uña, no las consigan como cáscara de frijoles blancos. Consigan unas uñas verdaderas. Si ustedes no tienen ninguna de estas cosas, está bien. Si ustedes no tienen dientes, consigan uno. Si les hacen unos, consíguelos. Pero no se saquen sus dientes dados por Dios solo porque están un poquito torcidos y son buenos dientes para conseguir unos. No tiñan su cabello o algo que se vean como algo que salió de algún lodazal en alguna parte. No lo hagan. Si ustedes están descoloridas y quieren hacer parecer como que tienen un poco de color, está bien. Me imagino, pero no se hagan parecer como Jezabel, como un granero en alguna parte estando pintadas. 115. Y ustedes, hermanos pentecostales, permitiéndoles a esas mujeres cortarse su cabello, cuando la Biblia dice que esa es su gloria y aún es fuera de lo común que ella ore con su cabello así, sin embargo le permite subir al púlpito y predicar el evangelio, cantar en el coro, enseñar en la escuela dominical. Qué vergüenza, ustedes deberían de avergonzarse de ustedes mismos. ¿Por qué estoy en contra de la organización? ¿Piensen ustedes que yo alguna vez podría ser partidario de algo así? Yo sé la razón por la cual usted lo hace, hermano. Usted sabe que no se debe hacer, pero si usted enseñara en contra de eso, usted será entregado a la oficina central y lo excomulgarán. Bendito sea Dios por su valor. Si usted lo hace, eso es correcto. Dios lo va a honrar a usted. 116. ¿Qué dijo este ángel? Salí de ella. Sí, señor. Este ángel vino a la tierra. Y él vino a traer a la luz, y él hizo brillar la luz alrededor del mundo. Él era un ángel poderoso, y él vino a clamar el mensaje de salir de Babilonia. No toquéis sus cosas inmundas. Tiene todo un albergue lleno de ellas, dice. Ella es la albergue de toda ave aborrecible. Sí, ella tiene un albergue lleno de ellas ahora. El Concilio Mundial de Iglesia o logias. Ella tiene a todo el grupo albergado. Ahora todos se están juntando. Ella se convirtió en un albergue. Muy bien. Lleno de aves aborrecibles. Eso es correcto. Traten de hablar con uno de ellos una vez. Solo trátenlo. Oh, listo, en la sabiduría del mundo. Pero no saben nada más acerca de Dios que lo que un conejo sabe acerca de zapatos para la nieve. Eso es correcto.
Simplemente eso es, ¿ven? Todo lo que saben es un poco de sabiduría que pueden poner esto y hacer aquello allí adentro. Pero cuando se trata de conocerlo a él, sí, fueron atrapados en la verga de ella, con los dogmas de ella. Las iglesias protestantes comenzaron igual, llegaron a ser a sus hijas, causaron esto por negar la palabra de Dios, que ella la niega. Ella niega la palabra. Y cuando ustedes acepten alguna otra cosa en vez de la palabra, ustedes mismos la niegan. Y cuando ustedes se unen en una de ellas, ustedes también han negado la palabra. Dios no las quiere a ustedes de esa manera. No hay lugar de ellos en la escritura. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje: el por qué estoy en contra de la religión organizada. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 11 de noviembre del año 1962. Párrafo 117 dice: fíjense, este es el ángel de luz. Recuerden, el último ángel es el ángel de, en la edad de la iglesia, a lo de la Odisea. Es el mensajero de la Odisea, que es el último, porque el siguiente capítulo es el capítulo 19, lo cual es la novia venidera. Y esto es, en la escritura, el último ángel que viene a traer luz antes de la venida de la novia para ir a encontrarse con Cristo. Era la edad de la iglesia de la Odisea. Entonces, ¿qué estaba haciendo el mensajero de la edad de la iglesia de la Odisea? Llamándoles fuera de Babilonia. Miren, iglesias atrapadas en su albergue con ella, con sus dogmas, negando la palabra y aceptando dogmas. Este es el ángel de luz para la iglesia de la Odisea, que había rechazado a Cristo y su palabra por dogma y lo había puesto a él fuera. Y él estaba a la puerta, tocando, tratando de entrar. ¿Lo ven? La edad de la iglesia había rechazado al Cristo y Cristo es la palabra. Y lo había rechazado. Y él estaba afuera. Es la única edad de la iglesia que tenemos de Cristo afuera, tocando, tratando de entrar. Y el mensaje de este ángel, mensajero que vino de Dios, estaba repitiendo su mensaje en la tierra, a que salgan de Babilonia, salgan de las organizaciones. El Espíritu Santo hoy, la manifestación del Espíritu Santo es ese ángel tratando de traer a la gente de regreso a la palabra, porque el Espíritu Santo solo vindicará la palabra. No puede vindicar dogmas, no hay vida en ellos. Él es vida. Fíjense, la edad de la iglesia de la Odisea lo había negado a él, lo rechazó y ellos lo pusieron a él afuera. Párrafo 118. Fíjense. Este ángel es el último mensajero antes de la venida de Cristo en el capítulo 19 de Apocalipsis. La voz del mensajero. Si nos fijamos, cuando él dio su voz en la tierra, hubo una voz que hizo eco de nuevo en el cielo. El versículo 4, si desean leerlo, muy bien, el versículo 4, el capítulo 19. Este mensajero en la tierra estaba tan dispuesto con Dios al grado que, cuando él lo habló en la tierra, Dios repitió lo mismo del cielo. ¿Qué es esa traducción del versículo 4? ¿Qué significa? La voz de Dios hablándole a su pueblo predestinado, diciendo, salí de ella. Exactamente lo que era la voz. Él tiene gente por todo eso allí adentro, por todo Babilonia. Salí de ella para que no seáis partícipes de sus pecados. Sí, Señor, fuera de ese dogma y credos, a la palabra hecha espíritu y vida. Amén. Párrafo 119. Fíjense, el capítulo 19 es el siguiente. Después de esto, ¿se fijaron ustedes aquí en el capítulo 19? Después de esto, ¿observar qué? ¿Después de qué? Después del mensaje de salí de ella. Después de esto, observen, es el clamor de los santos de la novia con el novio yendo a las bodas del Cordero. ¿Qué tan cerca estamos entonces, hermano? ¿Cuál es el último llamado? ¡Salgan de Babilonia!
Ahora, mis hermanos, esa es la razón por la cual estoy en contra de ella. No es escritural, no es ortodoxa. Se ha probado que es falsa. Dios no está en ella. Él nunca lo estuvo. Él nunca lo va a estar. Ahora, yo no estoy diciendo que no hay gente en estas organizaciones. De eso es de donde fue formada la iglesia. Pero mientras ustedes se queden dentro de ese sistema, ustedes son parte de él. Párrafo 120. Si yo me quedo en los Estados Unidos, soy un americano. Mientras yo sea un ciudadano, un miembro de Estados Unidos, yo soy parte de ello. Si voy a Alemania y niego mi calidad de miembro aquí o mi ciudadanía, y yo saco la ciudadanía en Alemania, yo ya no soy americano, soy alemán. Y si voy a Japón o donde sea, Rusia, yo llego a ser un ciudadano allí. Y cuando ustedes se unen con un ciudadano, un sistema, y llegan a ser un ciudadano de ese sistema, ustedes están mostrando lo que ustedes son. Y en estos últimos días, Dios está llamando al pueblo fuera de él. La Biblia así lo dice: salid de ella para que no seáis partícipes con ella, y yo os recibiré. No toquéis sus cosas inmundas, ven, y yo os recibiré. Y vosotros me seréis hijos e hijas, y yo seré Dios a vosotros. Ven. Párrafo 121. Esa es la razón por la cual he hablado contra la iglesia, la logia. Yo no puedo llamarle una iglesia. Solo hay una iglesia. Esa es la iglesia del cuerpo de Cristo. Pero estas logias que son llamadas iglesia, mi Biblia me dice que son nombres blasfemos, todas ellas, todas las organizaciones. ¿Qué están blasfemando? Blasfemia es ser contrario a o hablar contra. Cuando Dios dice vengan a nacer y ellos dicen vengan a unirse, ven. Cuando los bautismos del Espíritu son falsamente tomados por una hostia en la iglesia católica, un apretón de mano en la iglesia protestante y una emoción en la iglesia pentecostal, en vez de la persona de Cristo entrando con toda esa edificación de la pirámide que tuvimos el otro día. Añadan a su fe virtud y demás. Todo esto en Primera de Pedro, Segunda de Pedro, creo, el capítulo 1, donde todo es añadido a su fe. Todas estas cosas, piedad y pureza y santidad y todo, y entonces ustedes son sellados con el Espíritu Santo. Párrafo 122. Pero es como alguien que ellos, la gente afirma tener esto cuando no lo tienen, porque han sido falsamente enseñados. A los metodistas les da una sensación rara, solía darles, y temblaban un poquito o bailaban en el espíritu. Los pentecostales hablan en lenguas o hacen algo emocional. Yo creo esas cosas, ciertamente, pero esas cosas sin estas otras de nada sirven. Como dije el otro día, es como un pavo real o un pájaro negro tratando de ponerse plumas de pavo real en sí mismo, o un buitre tratando de usar plumas de paloma. Ellas nunca crecieron allí, él mismo las metió, están plantadas, son una denominación, pero cuando Dios pone alguna cosa allí, es natural. Ustedes mismos se hacen decir, me uní a la iglesia anoche, yo no puedo ir, ya no puedo tomar, no puedo hacer esto. Me uní a la iglesia. Bien, ustedes están tratando de ponerse plumas de pavo real en su cuerpo de buitre. Eso es correcto. Bien, bien. Ustedes tienen que nacer de nuevo. Ustedes tienen que recibir a Cristo. Y cuando ustedes reciben a Cristo, ustedes no pueden recibir a Cristo sin recibir su palabra, porque Él es la palabra. Y cuando ustedes tienen una forma de piedad y niegan eso, entonces yo me pregunto, bien. Y ustedes todavía pueden pertenecer a toda la organización que quieran y tener una forma de piedad y todavía no tenerlo. 123. Ahora, allí lo tienen, amigos. Allí está toda la cosa. Dios los bendiga. Dios los ayude. No digo esto para ser diferente. Yo me estoy explicando, siendo estos los días del armisticio. Yo no estoy firmando un tratado de paz con ustedes.
Ministros, de ninguna manera. Creo que ustedes deberían de venir a afirmar conmigo, no conmigo, sino con Dios, la palabra. Eso es correcto. Eso es correcto. Digan lo que la Biblia dice. Díganlo de la manera en que ella lo dice, porque la Biblia dice, quien le quitare o le añadiere a la misma. Y ven ustedes, la organización no es escritural. Y cuando ustedes reciben el primer dogma, más vale que ustedes se regresen totalmente, porque ustedes cruzaron la línea allí mismo. Cuando ustedes regresan al nuevo nacimiento, entonces ustedes van a entrar en la escritura. Amén. Párrafo 124. Y ustedes entran a una denominación. Ellos dicen, yo sé, nosotros no creemos en esto. Nuestros obispos en nuestra iglesia enseñan que nosotros somos una de las iglesias más antiguas. Nosotros no enseñamos. A mí no me importa qué no enseñan. Si la Biblia lo enseña, el Espíritu Santo en ustedes se alimentará de la palabra. No importa cuán inteligente es un hombre y cuánto él pueda tratar de explicarlo. Ellos pueden explicar. Un fiel puede tomar la Biblia y explicarles apartándolos de Dios. Por tanto, ningún hombre tiene en ningún derecho de predicar el Evangelio, a menos que él haya estado como Moisés, allá en esas arenas sagradas donde estaban solos él y Dios, hasta que un hombre nace de nuevo y se para allí, cara a cara con Dios, y sabe, no hay infiel, no hay psicología, no hay explicación, no hay erudito en el mundo que pueda quitarles eso es a ustedes. Ustedes estaban allí, sucedió. Sí, señor. Ustedes saben qué sucedió. Luego ustedes dicen, yo tuve esa clase de experiencia y tengo un espíritu en mí. Y se niega la palabra en alguna manera. Ustedes tienen el espíritu incorrecto. Ustedes dicen, yo no puedo estar de acuerdo con esta cosa como esta. Yo sé, pero nuestra iglesia, hay un espíritu incorrecto. Allí está su marca de identificación. Caín, tú estás marcado. Sí, señor. Eva solo dudó una sola palabrita, no todo lo que Dios le dijo. Solo una palabrita. Y causó todo pesar y angustia y muerte y pecado y batallas y todo lo demás. Todo sepulcro, toda ambulancia que haya sanado, todo hospital que fue construido para los enfermos. El que ella tuviera una dudita de una palabrita de Dios causó todo esto. Y ella fue echada afuera cuando esto nunca hubiera tenido que suceder. ¿Cómo van a entrar ustedes cuando una palabra de ella? Dicen, yo sé que dice eso, pero ella quiere decir exactamente eso. Amén. Párrafo 125. Ahora miren, Dios tenía que juzgar al mundo por medio de algo. Ustedes no pueden tener juicio a menos que tengan primero una ley. Tiene que haber algo. Ustedes tienen que quebrantar algo para ser juzgados. Bien. Y entonces no puede haber juicio correctamente, sin castigo. Ahora, ven, ustedes no pueden tener una ley en la ciudad que dice $5 de multa por pararse en una luz roja. Y la siguiente ley decir, no, él puede irse libre. Ven, ustedes no pueden hacer eso. Así que no pueden haber dos leyes en existencia a la vez. Y hay una sola ley, un Dios, un libro, un Cristo. Eso es todo. Una fe, una esperanza. Eso es todo. Esa es la Biblia. Cristo. Amén. Fíjense ahora en esto. Si algo ha de ser añadido a esto, tiene que ser añadido por el hombre. No puede ser nada más que, párrafo 126, por último. Y si Dios va a juzgar al mundo por medio de una iglesia, como dicen los católicos, entonces, ¿por medio de cuál iglesia católica va a juzgarlo? Hay varias de ellas. Hay una romana, una griega y, hay todas clases de diferentes. ¿Por medio de cuál iglesia católica va a juzgarlo él? O quizás él va a juzgarlo por la luterana. Pues entonces, y quizás él va a juzgarlo por medio de la presbiteriana. Ven, ¿qué va a hacer él? Él no va a juzgarlo por medio de una iglesia, él va a juzgarlo por medio de su palabra. Pues entonces él nunca, ven, él no puede conservar un grupo de gente como la visión de la hermana la otra noche. El Espíritu Santo se derramó adentro, él pasó de paso atravesando esa casa. Seguro, nada retiene eso. Es un individuo, es dado para limpiar a la iglesia. Pero no puede retenerlo. Ninguna organización puede retenerlo. Eso es todo. Simplemente no lo puede hacer. Ustedes tienen todo allí y no pueden hacerlo. La organización no puede hacerlo. Pero es el individuo el que tiene el Espíritu Santo. Ahora, fíjense. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando
en esta tarde este glorioso mensaje titulado El por qué estoy en contra de la religión organizada, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 11 de noviembre del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 127 al 136. Amén. Hermanos y hermanas, continuamos con la lectura del mensaje, el por qué estoy en contra de la religión organizada. Párrafo 127. Entonces, si Dios va a juzgar al mundo por medio de su palabra, entonces Él ciertamente la ha cuidado y la ha conservado en condición. O si está toda enredada, ¿cómo va a traer juicio él? ¿Ven? Tiene que ser algo. Y él nunca dijo el que por medio de la iglesia. Él dijo el que le quitare una palabra a esto o le añadiere una palabra a ella, él mismo será quitado su parte del libro de la vida. Así que para mí es Dios, su palabra y el juicio. Ahora, si yo juzgo y acepto la palabra y veo que Cristo murió por mí, entonces yo pediré que su vida entre y me guíe. Y si su vida es la palabra y él escribió la palabra, ¿cómo puede su vida estar en mí y yo afirmar que tengo el Espíritu Santo y añadir un dogma en vez de la palabra? Simplemente no funcionaría. ¿Cómo puedo añadir una denominación cuando él está contra ella? Y lo probó y lo mostró a través de la historia, que cada vez que se denominan, ellos mueren espiritualmente o crecen en miembros seguros. Crecen en miembros seguros. Eso es correcto. Ellos crecen en miembros, pero espiritualmente nunca llegan a ninguna parte. Muéstrenme, díganme en la historia dónde una iglesia que después de que se organizó, murió allí mismo. El Espíritu Santo la dejó. No hay más milagros y señales. Y ella simplemente siguió adelante entrando en caos. 128. Eso es exactamente lo que le sucedió a nuestras iglesias pentecostales. Ellas hicieron exactamente lo que su madre hizo. En el principio, ellas salieron, un pueblo que rechazó denominaciones. Ahora, algunos de ustedes, hermanos, escuchando a esta cinta, algunos de ustedes, ancianos, saben que hace años, hace 40, 50 años, si les hubieran hablado acerca de una organización, ustedes hubieran dicho que era blasfemia. Pero hoy en día, ustedes pertenecen a la cosa que ustedes pensaron que era blasfemia. Ustedes, mujeres que se cortan su cabello y se pintan su cara, su madre estaba en contra de eso. Esa buena y anciana santa pentecostal, ¿qué le sucedió a ustedes? Pablo dijo, vosotros corríais bien. ¿Qué os estorbó? ¿Ven? Allá atrás ustedes estaban libres de esa cosa, pero ustedes querían ser como el resto de ellas. 129. Exactamente lo que dijo Samuel. Israel tenía un rey y ese era Dios. Y dijeron, Samuel, tú te estás envejeciendo. Constitúyenos un rey. Queremos ser como el resto del mundo. Queremos ser como las otras naciones. Queremos un rey que nos lleve a la guerra. Queremos un rey que pueda pelear nuestras batallas. Y no agradó a Samuel. Él dijo, ¿les he quitado algo a ustedes alguna vez? ¿Les he quitado su dinero alguna vez? ¿Les he pedido un buey o algo alguna vez? ¿Les he pedido algo alguna vez? Ellos dijeron, no, tú nunca nos has pedido nada. O dice, ¿les he hablado alguna vez algo a ustedes en el nombre del Señor que no haya sucedido? ¿Es correcto eso? Él dijo, entonces no reciban a ese rey, porque va a significar caos para ustedes. 130.
Ahora quiero preguntarles algo. Al tabernáculo Branham, ustedes están a punto de crecer hasta ser un gran tabernáculo ahora. Yo quizás esté lejos por un tiempo, quizás vaya a alguna parte. Es difícil decir a dónde el Señor me llame. Quizás me saque de la escena, quizás de nuevo al campo, quizás Él pudiera llamarme al desierto. Yo no sé a dónde me vaya a llamar Él hasta que Jesús venga. Quiero preguntarles algo. ¿Les pedí algo alguna vez? La congregación dice no. ¿Les pedí dinero alguna vez? La congregación dice no. ¿Les dije algo alguna vez de las millares de cosas que le he dicho en el nombre del Señor, pero que no hayan sucedido? La congregación dice amén. Entonces, nunca se unan a una organización. Es en contra de la palabra de Dios. Salgan de ella si están en ella y sepárense y reciban la palabra del Señor. Inclinemos nuestros rostros. 131. Gran Dios de los profetas, el Dios de Abraham, Isaac y de Israel, añade virtud, Señor, a este pequeño mensaje cortado que ha estado en mi corazón por mucho tiempo para ir a mis hermanos. Muchos de esos que están allá afuera, Señor, tienen la impresión incorrecta de mí. Ellos piensan que quiero ser diferente. Piensan que estoy tratando de ser un sabelotodo. Ellos le han dicho a la gente que yo engaño a la gente, especialmente en tales temas como el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesús y sobre la simiente de la serpiente, la gran ramera y muchas de esas cintas que salieron con nada sino la verdad sin adulteración. Y yo les he pedido, algunos de ustedes vengan y muéstrenme dónde pequé o no estoy creyendo o malinterpretando la palabra, y ninguno ha venido. Te ruego, Padre, permite que estos hombres sepan que están fallando en ver la hora. Ellos van a esperar demasiado tarde si no velan. Que ellos, cada uno, Señor, estoy seguro de esto. Mi corazón se partiría si esta escritura no fuera real para mí. Cuando tú dijiste, todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Mis ovejas oyen mi voz. Entonces, Señor, creo que el reino es verdaderamente como tú dijiste. Yo sé que lo es. Es semejante a un hombre que tomó una red y fue al lago. Echó la red y sacó de toda clase. Había, sin duda alguna, peces de los que se alimentan de carroña. Había tortugas, arañas de agua, serpientes, todo lo que la red del evangelio atrapó. Pero finalmente, más tarde, el cangrejo de río retrocedió metiéndose al agua de nuevo. La tortuga se apartó, la serpiente siseó y se regresó al agujero de lodo, como un perro a su vómito o un cerdo a su revolcadero. Pero había peces verdaderos allí, Señor, y yo tengo esta consolación de saber que aún antes de que la red pasara sobre ellos, eran peces entonces. Eran peces nacidos, predestinados, y así es la red del evangelio que atrapa en los avivamientos. Tú conoces a los tuyos. Lo único por lo cual soy responsable, Padre, hasta donde sé, es de permanecer fiel a esta palabra. Tú eres el que decide cuál es cuál, y yo sé que así como la tortuga no podría convertirse en trucha, así mismo no podría un hombre o una persona que tiene oídos sordos al evangelio, entender alguna vez la verdad. Porque el Padre vio esto de antemano, y tú has prometido que todo lo que Él te dio vendría. Padre Celestial, te ruego que toda persona que escuche este pequeño mensaje, que la luz en la cual ha sido predicado y el significado que tengo en mi corazón hacia mis prójimos, personas por las cuales tú moriste, y hombres, algunos de ellos allá afuera, Señor, como en el grupo de Coré, hombres genuinos, guiados falsamente con un santo incensario en su mano, pero perecieron, pues ni siquiera permitían que el incensario de fuego entrara con ellos. El hijo de Aarón,
Eleazar tuvo que recogerlo. Y de esas ollas hicieron una bandera para el altar, un escudo para mostrar y para que fuera un memorial de esa horrible cosa que Coré trató de formar un grupo organizado contra el mensajero de Dios. Lejos esté de nosotros, Señor, que el Espíritu Santo siempre nos proteja. Te agradecemos, Señor, que nuestra pequeña iglesia, este pequeño santuario sagrado, hace muchos años, 30 y tantos años, me arrodillé aquí en el estanque lleno de hierbas y humedad y dedicamos este terreno a ti, esta pequeña estructura. Y allá, en esa esquina del tabernáculo, está esa visión que se ha cumplido exactamente. Todavía está allí. No lo van a derribar, Señor. Ellos solamente van a estar haciéndose viejo y simplemente van a preservarlo poniendo uno por encima de él. Dios, concede que este evangelio de oro que está registrado en las páginas aquí, que nunca se vaya de esta iglesita hasta que Cristo venga, que todo miembro del cuerpo de Cristo, ellos vienen aquí de toda la nación y de alrededor del mundo, que cada uno de ellos reciba la luz, el evangelio, y camine en él, entonces, y reciba a Cristo. Y que sea tan real que sus palabras se cumplan. Las obras que yo hago, ellos las harán también. El que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y cuando la vida eterna entra, ellos nacen de arriba y las obras de Dios se manifiestan ellas mismas, porque es la misma vida que estaba en él. No puede hacer ninguna otra cosa. Así que, Padre, permite que esta iglesia nunca base su destino eterno en una sensación, en una organización, en nada menos que Cristo mismo viviendo en ellos, indicando su palabra a través de ellos y su promesa, que desde el niño más pequeño aquí esta noche hasta la persona más anciana reciban esta experiencia y que todo hombre o mujer, muchacho o muchacha, que escuche esta cinta, que sea así con ellos, Señor, y dales el entendimiento que solo estoy tratando de advertir y llamar fuera, porque esta hora es más tarde de lo que pensamos. Y vemos a Babilonia, la madre ramera, y todas sus hijas prostitutas congregándose juntas. Dios, nos damos cuenta que la Escritura dice que las cizañas del campo de trigo serán atadas primero en manojos, y se han atado en manojos, llamándose nombres blasfemos, que verdaderamente no pertenecen a ellos, no pertenecen a la iglesia tampoco. Son logias, no iglesias. Solamente hay una de ellas, Padre, y esa es por la cual tú moriste. Y yo ruego, Padre, mientras las vemos a todas siendo atadas ahora para un fuego atómico pronto, yo ruego, Señor, que tú permitas que el trigo esté lleno y pesado. Concédelo, Señor, que crezcamos y resplandezcamos luz y seamos como Jesús. Si no hago las cosas que Dios me requirió que yo hiciera, entonces no tengo vida en mí. Pero si Dios habla y muestra su vida, entonces eso habla por sí mismo. Amén. Concédelo, Señor. Yo encomiendo este mensaje a ti y que tú cuides de él. Y trae a millares de millares, Señor, y a todos tus hijos predestinados al Evangelio, en Jesucristo, quien es la palabra, en su nombre oro. Amén. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermana Reina. Continuamos y finalizamos con este glorioso mensaje titulado El por qué estoy en contra de la religión organizada, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 11 de noviembre del año 1962. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 137 al 146. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar el mensaje El por qué estoy en contra de la religión organizada. Párrafo 337. Yo le amo, porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Yo voy a hacer la pregunta. ¿Cuántos esta noche en esta audiencia visible aquí, de esta hermosa y gran iglesia de personas, o
casa de personas, mejor dicho, en este lugar de adoración que creen con todo su corazón que su vida está a la altura con el requisito, ustedes, de Dios y la Biblia. Ustedes creen que al mirar su propia vida y viendo la forma en que el Espíritu se está moviendo en ustedes, que ella cree toda la palabra de la manera en que está escrita y la guarda. ¿Lo creen ustedes, Dios? Perdón, ¿lo creen ustedes? Dios lo bendiga. Que Él siempre mantenga su espíritu sobre ustedes. Y para mi amigo en la cinta, quisiera que ustedes pudieran haber visto aquí en esta audiencia esta noche. Calculo que por lo menos el 90% de la gente tenía sus manos levantadas, que han creído y observado la Biblia, no lo que la iglesia dice, lo que la Biblia dice, no lo que la logia dice, lo que la Biblia dice. Y ellos ven la vida de Cristo reflejándose en ella. 138. Ustedes saben, en los días antiguos, antes de que tuvieran fundiciones, el orfebre solía golpear el oro con un martillo. Supongo que ustedes han oído de ellos antes de que fuera el fundidor. Lo golpeaban y el oro es el material más pesado. Es más pesado que el plomo. Así que he buscado un poquito y ustedes se pueden tomar en las arenas en el arroyo en los desiertos y restregar su mano sobre la arena. Y entonces soplan así y el polvo y todo volará. Las rocas, pero el oro es tan pesado que queda allí. Entonces, cuando uno recoge ese oro, ha rodado a través de tantas tierras al grado que ha acumulado bastante. Y a través de las edades volcánicas, a medida se acumula. Se le pegó lodo y de todo, piritas de hierro y otros materiales mezclados con él. El que lo golpeaba solía tomar este pedacito de oro y lo golpeaba y lo volteaba y lo golpeaba y lo volteaba. Hasta que él le sacaba a golpes todas las escorias. ¿Y saben ustedes cómo sabía él que había sacado toda la escoria? Él podía ver su propia imagen reflejada en él. 139. Y de esa manera hace Dios con la iglesia. Él golpea todo credo, toda denominación, todo dogma hecho por el hombre, hasta que él se ve su propia vida reflejándose en ustedes. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. ¿Ven? Si lo que se ha propuesto para la iglesia, la vida que está en Cristo, que estaba en Cristo, no estaba reflejándose en ustedes. No se queden quietos si ustedes no tienen paciencia, virtud, todas estas cosas, y templanza y cosas, y piedad y amor fraternal, y todas estas cosas que son requeridas de ustedes. No importa qué hayan hecho, no importa cuánto han gritado, cuántas iglesias se han unido, cuántas plumas se han ustedes prendido en sí mismo, no lo hagan. Esperen hasta que genuinamente, de corazón, ustedes puedan perdonar, hasta que en su corazón ustedes tengan amor fraternal. No importa si ellos arrancan un puñado de barba en un lado, ustedes pueden voltear la otra mejilla con dulzura, ¿ve? Hasta que esas virtudes, no importa qué les digan ellos a ustedes. 140. Cuando ellos le pusieron un trapo alrededor de su rostro y le golpearon y le pegaron en la cara, en la cabeza, dijeron: ahora me dicen que tú eres un profeta. Ahora le quitaron de un tirón el trapo a él y uno de ellos tenía la vara. Dijo: ¿cuál de nosotros te pegó? Profetiza y dinos de otra manera. Entonces creeremos que tú eres un profeta. Él nunca abrió su boca. Cuando ustedes oyen un profeta levantándose que tiene todas las respuestas, todo truco que ustedes pueden traer, recuerden, él no es un profeta. Hoy en día ellos tienen que saber todo. Cuando van ustedes a tener un dolor de muela y cuando van ustedes a un dolor de estómago y todo lo demás y decirles a ustedes todo al respecto, esa es la naturaleza de nuestro Dios. Observen a los profetas, observen a Jesús. 141. Miren a Pablo cuando él podía cegar un hombre y dejó que el caldero lo corriera del país. Creo que él perdió su poder para cegar. Jesús, quien podía resucitar a los muertos, y sin embargo dice que un soldado borracho escupió su rostro y expectoró y escupió y arrancó barba
de su cara y le pegó a él en la cabeza con un trapo alrededor de él. Dijeron: profetiza y dinos quién te pegó. Y no abrió su boca. No miren a esos actores de trucos, pero recuerden, ellos solamente están hablando. Un dólar falso solo dice que hay uno verdadero en alguna parte. Cuando ustedes ven a esta cosa de organización creciendo y prosperando, como dice, el engaño prosperaría en su mano. Solo recuerden, hay una pequeña iglesia de Dios en alguna parte que verdaderamente está llena del Espíritu Santo, genuina, que está subiendo la escalera. No miren a la organización. 142. ¿De qué iglesia más grande se habla en la Biblia que de la edad de la iglesia de Éfeso? Y cuando Pablo pasó a través de las regiones superiores de Éfeso y llegó a esta iglesia, había 12 hombres en ella. Eso es correcto, y todos eran buenas personas, gritaban y tenían un gran tiempo, pero todavía no había recibido el Espíritu Santo. Pablo dijo: ¿no habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Ellos dijeron: pues, no sabíamos que había un Espíritu Santo. Él dijo: entonces, ¿cómo fuisteis bautizados? Si no hacía diferencia, ¿qué le dijo a esa iglesia allí? Ellos dijeron: ya hemos sido bautizados por uno de los hombres más grandes que se haya parado sobre la tierra, Juan el Bautista, que bautizó a nuestro Señor. ¿No es ese bautismo suficientemente bueno? Él dijo: no, Señor, ustedes tienen que ser bautizados de nuevo, porque el reino está sellado a cualquier otra cosa. Y cuando oyeron esto, dijo: Juan solo bautizó para arrepentimiento, no para perdón de pecados, diciendo que deberías de creer en él, que habéis de venir, esto es, en Jesús. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados de nuevo en el nombre de Jesucristo. Correcto, exactamente, ellos siguieron la escritura. 143. Ustedes saben, en la dedicación esta mañana, Moisés siguió el patrón que él vio en el cielo y armó una tienda para representarlo. Cuando Salomón edificó el templo, él, ¿qué hizo él? Siguió el patrón de Moisés, por medio de la tienda, guardando la escritura en línea. Y cuando Dios viene a su templo para los últimos días, este templo, el Espíritu Santo, ¿me preparaste cuerpo? El Espíritu Santo cayó en el día de Pentecostés. El mensaje fue: arrepentíos cada uno de vosotros y bautizaos en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Si ustedes quieren llamar a su ministro y un doctor, el doctor Simón Pedro escribió una receta eterna. Eso es lo que cura a los enfermos. 144. Deje que alguno de estos farmacéuticos charlatán es tratando por medio de dominación de surtirlas de alguna otra manera. Esa es la razón por la cual ellos tienen. Ustedes saben, si ustedes no le añaden ustedes le añaden demasiado a la receta, ustedes pudieran matar a su paciente. Si ustedes no ponen suficiente en ella, ustedes, no por el antídoto, si ustedes no lo hacen, no le hará a su paciente ningún bien. Su médico sabe exactamente cómo escribir la receta. Y Cristo, el Espíritu Santo, Él es el escritor de la receta y Él la escribió. No le añadan a ella ni se la quiten a ella. Simplemente tomen la medicina tal y como está. Es la cura para todos los malestares. Dios los bendiga. ¿Lo aman? Amén. Yo le amo porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. 145. Ahora, mientras lo tarareamos, ahora volteense y desen la mano con su vecino allí. O él es un peregrino también de pasada. Yo le amo, porque él a mí me amó y me salvó. Yo le amo porque a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Yo le amo. Cantémoslos ahora. Yo le amo porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. 146. Ahora inclinemos nuestro rostro, cerramos nuestros ojos, levantemos ahora nuestras manos y nuestras voces a Dios mientras los entrego al pastor. Estamos contentos de tenerlos aquí. No somos una denominación,
No tenemos ley sino el amor, ningún credo sino a Cristo, ningún libro sino la Biblia. No tenemos miembros, solo compañerismo a través de la sangre de Jesucristo que nos limpia de toda incredulidad. Muy bien, todos juntos ahora, yo. Dios le bendiga. Regresen y visítenos de nuevo, que Él a mí me amó. Muy bien, pastor, hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido la lectura de este glorioso mensaje titulado El por qué estoy en contra de la religión organizada, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 11 de noviembre del año 1962, que quede guardado en cada uno de nuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Es realmente para nosotros un gran privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham, que estuvo guardado en Apocalipsis 17. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula Regreso y Jubileo. Servicio realizado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, el día 22 de noviembre del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje con la lectura. Párrafo 1 dice, amén. ¿Qué cosa más grandiosa es oír en esta noche lo que se dijo antes que yo viniera a hablarles? Es Dios prometiendo que nos dará una unción fresca. Es por eso que nos hemos reunido aquí. Para eso fue convocada esta reunión. Párrafo 2. Ciertamente considero este un gran privilegio el estar aquí en esta noche para reunirme de nuevo con los adoradores de esta iglesia, con mi buen amigo el hermano Murray, su amada esposa y familia y todas las familias del Señor que se han reunido para este momento de compañerismo y jubileo. Nos reunimos alrededor de la palabra de Dios y de las alabanzas y adoración de su pueblo. Párrafo 3. Y ciertamente me perdí algo al no estar aquí para escuchar a nuestro hermano hablar sobre el derramamiento en el principio de el derramamiento del Espíritu Santo en la calle Azusa de Los Ángeles. Y envié al encargado de las cintas por adelantado, el hermano Schulman, que está aquí en alguna parte, para que grabara el mensaje de esta mañana de manera que pudiera escucharlo. Y anoche manejamos a través de la tormenta tratando de llegar aquí, pero no logramos. Y estábamos tan cansados que tuvimos que detenernos en Little Rock entre las 12 y 1 para dormir un rato. Me quedé dormido esta mañana. Es que estaba un poco cansado. Hemos estado muy ocupados y preparándonos ahora para salir al extranjero. Estábamos un poco cansados, pero sé que me gozaré escuchando el mensaje de este patriarca acerca de aquel tiempo. Párrafo 4. Una vez en Canadá tuve el privilegio de escuchar al hermano Murray leer la escritura. Y siempre me he preguntado, ¿a dónde iría a parar ese libro? Yo quería leer eso acerca de las congojas y clamadores de aquella gente durante el primer derramamiento del Espíritu Santo. Creo que uno de ellos perdió un hijo o algo así y ni siquiera tenía un ataúd donde ponerlo. Tuvo que ir a cortar unas tablas y fabricar un ataúd. Y, oh hermano, cómo fue rechazado aquello por la gente. Pero sin embargo, siguieron adelante con una fe imperecedera para ver la gran iglesia que ha producido hoy. Eso demuestra lo que puede hacer la fe. Yo creo que si una persona llega a estar segura en su corazón y tiene algo donde la fe pueda anclarse, ellos nunca deberían desistir. No importa cuántas veces sean derrotados, ellos deberían seguir adelante. Amén. Gloria a Dios. Párrafo 5. Usted sabe, una vez hubo un hombre que quería escribir una... Él pensó que podría escribir tiras cómicas. Nadie aceptaba su habilidad y finalmente empezó a escribir unos pequeños editoriales para una iglesia.
y se fue a un viejo taller lleno de ratas e intentó escribir algunas historietas y nadie las recibía. Todos los periódicos lo rechazaban, diciendo que no tenía la habilidad, pero aún así él creía que la tenía y continuó y continuó. Y empezó a fijarse en la peculiaridad de un cierto ratoncito que estaba en el taller y allí fue a donde nació la historia de Mickey Mouse. Ahora, Walt Disney y su compañía, o lo que tenga, vale millones y millones de dólares porque él creyó que había algo en él pulsando. Y si en lo natural un hombre puede hacer eso, ¿qué de un hombre que ha sido impulsado por el Espíritu Santo, que cree que Dios quiere que sus logros sean llevados a la gente y que se pueda y que se quede con la escritura, perdón? Para vosotros, esta semana estoy en la espera de un avivamiento en mi propia alma. Ayer le dije a mi esposa cuando me enteré de una buena noticia. Corrí y la abracé y grité, ¡soy libre! Entré al cuarto y comencé a llorar y dije, ¿sabes? Yo quiero que Dios me dé un avivamiento en mí mismo. Dije, durante casi 5 años he estado presionado bajo una gran carga que ahora me ha sido quitada y pensé, ¡oh Dios! Voy a ir donde el hermano Jackson para que todos oren por mí y tenga un avivamiento en mí mismo. Realmente lo necesito. Yo creo que todos nosotros tenemos ese mismo sentir. Párrafo 7. Hermana Ana Yang, ciertamente aprecio ese artículo que usted escribió, especialmente sobre lo de esa pequeña gorra. Me gustaría verlo en algún momento. Estoy muy agradecido de ver a la hermana Mori aquí, sabiendo que ha estado enferma por algún tiempo. Y Billy me dijo que ella tomó la palabra o algo así. Fue un testimonio de la gracia de Dios y su poder sanador. Y durante esta semana, si el Señor lo permite, queremos tener unos servicios de sanidad y orar por los enfermos. Y tenemos pensado hacer eso y orar por todo el que venga para que se ore por él. Y estamos esperando a que Dios nos dé otro derramamiento con él de la calle Azusa. Para Bocho. Y así que ahora yo sé que ustedes han tenido, yo pensaba que el avivamiento o los servicios habían comenzado ayer, pero me di cuenta que han estado desde el domingo pasado, creo yo. Así que sé que han tenido grandes oradores aquí y ciertamente estamos muy agradecidos que la reunión haya entrado en esta atmósfera esta noche. No debería ser demasiado difícil pensar en algo que decirle a una audiencia tan receptiva, siendo que el espíritu ya está aquí. Así que simplemente entren directamente en ella. Se siente muy bien el hacer eso. Y estoy agradecido de que siempre encuentro eso en esta iglesia, una excelente recepción del Espíritu Santo. Para por 9. Ahora, hay gente que está de pie y afuera y estaban en los alrededores cuando llegamos. Ellos estaban viniendo y formando una línea de regreso. No hay lugar para entrar arriba ni abajo, en los balcones, ni en ningún otro lado. Así que vamos a tratar de apresurarnos lo más posible. Y en esta noche les hablaré por un rato. Y luego mañana en la mañana habrá una sesión. Creo que en la mañana. Y estoy seguro que todos quieren estar aquí mañana por la tarde. El hermano Jack va a contestar preguntas. Dijo, hermano Jack, ¿qué de eso? Él dijo, yo tengo las respuestas, no sé de las preguntas, dijo él. Así que ciertamente me contenta que en él haya la carga de tener que contestar preguntas. Amén. Párrafo 10 por último. Ahora estamos contentos y siempre nos gusta encontrarnos el uno con el otro y hablar y tener un buen momento de compañerismo y de eso se trata. Pero ahora, quedémonos por unos momentos del lado sincero de estas cosas, sabiendo que todos estamos marchamos hacia el fin, día tras día. Estaba pensando en este patriarca anciano que está aquí. ¿Cómo es que algunos de los que adoraron con él en la calle Azusa ya han cruzado el río? Un día algunos de nosotros, si el Señor tarda, estaremos hablando de las reuniones en Shreveport durante el jubileo. Muchos habremos cruzado, debemos recordar que tenemos que hacerlo. Así que nos conviene tomar todas las precauciones. Ya no podremos regresar e intentar de nuevo. Tenemos que hacerlo ahora.
Así que cuando yo salgo a la audiencia, nunca trato de venir para agradar a una audiencia. Yo nunca he sido culpable de eso. Yo vengo para tratar de agradar a Dios y a veces digo cosas que pudieran lastimar o herir, pero no es mi intención hacerlo así. Nosotros necesitamos quedarnos con la verdad y con lo que es correcto para ver que el Espíritu Santo descienda y vindique eso, que está correcto. Y eso es lo que todos andamos buscando. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Y recordando, hemos iniciado la lectura de este nuevo mensaje titulado Regreso y Jubileo, predicado en Shiver por Luciana, Estados Unidos, del día 22 de noviembre del año 1962. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar un nuevo mensaje, Regreso y Jubileo, del año 62, 11-22. Párrafo 11. Ahora, antes de leer una escritura, me gustaría que inclináramos nuestro rostro nuevamente para ofrecer una palabra de oración. Dios nuestro, nos acercamos a tu trono en esta noche en el nombre del Señor Jesús. El solo hecho de mencionar el nombre nos hace algo, porque es precioso y venimos ahora, elevándonos desde este pequeño edificio aquí, yendo más allá de lo alto del edificio, más allá de la luna y las estrellas, hacia tu presencia y alrededor de tu gran altar dorado, para poner nuestra fe y nuestras peticiones allí, con nuestro sacrificio, el Señor Jesús. Y venimos en su nombre sabiendo que Él dijo, si algo pidieren al Padre en mi nombre, yo lo concederé. Ahora venimos primero a confesar nuestros pecados y nuestras faltas y todas las ofensas. Hay tantas de ellas, Señor, que son numerosas, pero imploramos misericordia y pedimos, Señor, en este gran momento de compañerismo, que tú regreses a nosotros en un gran derramamiento de tus bendiciones nuevamente sobre tu pueblo. Al ver la oscuridad posándose y la hora acercándose, al ver las iglesias distanciándose la una de la otra, en la hora que estamos viviendo, acércanos de nuevo, Señor, con los lazos del compañerismo alrededor de la palabra y del Espíritu. Párrafo 12. Que no haya una persona que de algún modo esté cerca, dentro o fuera de este edificio, que no sea beneficiada en esta noche por venir aquí, que venga con corazones abiertos y que los que hablemos con corazones abiertos, que estemos completamente entregados al Espíritu Santo para que Él nos tome y obre su voluntad. Te damos las gracias humildemente por el mensaje que fue dado hace unos momentos, sentimos en lo profundo de nuestro corazón, que ahora tenemos la promesa que tú nos visitarás y estamos esperando eso, Señor, como niños a los que les ha sido dada una promesa. Bendice la lectura de la palabra, santifica los oídos que oyen y la voz que habla y trae de regreso al redil aquellos que se han extraviado y los que están permaneciendo adentro. Anímalos a seguir adelante. Sana a cada persona enferma, oh Dios, que no haya una persona débil en medio de nuestro en esta noche que no sean sanadas por tu presencia. Que nos demos cuenta que esto es lo cual le hablamos y escuchamos que nos responde, no es mi mito, sino que es el poder de resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que mora entre su pueblo. Estamos escuchando tu voz, Señor, para oír lo que debemos hacer. Te pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 13. Ahora quiero que abran la Biblia conmigo, si lo desean, en el libro de Levítico, el capítulo 25. Quiero leer los versículos 9 y 10 para sacar de esto un contexto de lo que quiero decir. Mientras lo buscan, quiero reconocer a algunos amigos que veo aquí en esta noche, el hermano y la hermana William de Phoenix, donde habrá una reunión muy pronto allá con la gente de Phoenix, el hermano y la hermana Norman de Tucson. Detrás de ellos, el hermano y la hermana Ivan de Georgia y muchos otros que acabo de mirar por ahí y ver. El Señor les bendiga y el capítulo 25 de Levítico y los versículos 9 y 10. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra y santificaréis el año 150
y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Ahora, deseo tomar el texto de regreso y jubileo. Ahora, tengo entendido que me han dicho que este es el tiempo cuando hoy, hace 50 años, creo que es, si no entiendo mal, que el Espíritu Santo fue derramado nuevamente en el estado de Luisiana. Y he estado leyendo un poco de historias acerca del movimiento pentecostal. ¿Cómo es que hace exactamente 100 años fue derramado en Rusia? Ellos lo rechazaron. Vean lo que tienen. Y donde quiera que Dios envía sus bendiciones y la gente lo rechaza, ese lugar siempre entra en un caos. Sencillamente se pudre en su condición. Y estamos seguros que el mensaje y el poder de Dios, en el cual todos nosotros creemos, es tan extraño para el mundo y su forma de pensar, al punto que yo creo que nuestra nación prácticamente ha hecho lo mismo que las demás. Ahora, para la honra y alabanza de Dios, estamos agradecidos por lo que Él nos ha dado. 15. Israel, Dios les dio a Israel, el cual era su siervo, una posesión. Queremos fundamentarlo como una lección de escuela dominical. Y mañana en la noche tengo pensado predicar sobre el tema de el por qué y cómo regresar. Y ahora, en esta noche, pensé que más o menos de manera que la gente no lo capte, no falle en captarlo, mejor dicho, falle en verlo, enseñarlo algo así como una lección de lo que ha ocurrido. En mi honesta y sincera creencia, lo que ha sido y lo que ha acontecido, el por qué, y luego mañana por la noche, ¿cómo regresamos? 16. Ahora, tomamos a Israel en tipo o en figura, porque es el tiempo del jubileo y la iglesia le fue dada una porción, lo cual fue Cristo mismo, que fue derramado por el Espíritu Santo en cada corazón que lo recibiera y llegaran a ser hijos de Dios. Ahora, Israel era un siervo de Dios y le fue dada una posesión. Y esta posesión no debía ser dada a nadie más. Debía ser para Israel únicamente. Palestina le pertenecía a ellos. Si tuviéramos el tiempo, o si el tiempo nos lo permite, mejor dicho, para regresar y tomar el nacimiento de aquellos patriarcas cuando ellos eran dados a luz por aquellas mujeres, y cada una, cuando el bebé estaba naciendo y la madre en su alumbramiento pronunciaba la voz de este patriarca, lo colocaba posicionalmente centenares de años después en un lugar en Palestina. ¿Cómo podemos poner nuestra confianza en esta palabra escrita de Dios? Porque está tan inspirada que aún cada parte de ella concuerda y nos está dibujando un cuadro de lo que Dios era, lo que Dios es y siempre será. 17. Ahora, nos damos cuenta que cuando Josué le repartió la herencia al pueblo, cada persona fue colocada posicionalmente, exactamente la manera en que aquellas madres hebreas nombraran a esos niños. Así fueron situados en Palestina, justo en su lugar. Aser, Gad, Netalí y cada uno, Judá, cada uno fue puesto en su posición. ¡Qué cuadro tan maravilloso se nos forma! Porque es un tipo de Dios colocando en la iglesia, el mismo, a cada miembro, cada piedra, cada lugar, cada cristiano en sí mismo. Cada uno de nosotros en nuestras maneras características tiene un lugar en la casa de Dios, como el templo de Salomón, cuando fue cortado proveniente de todo el mundo, pero cuando fue llevado a Jope, flotando y de allí en carretas de bueyes y todas estas piedras raras, tuvieron su lugar cuando el templo fue construido. 18. Yo creo que Dios en todo este tiempo ha cortado algunas piedras muy raras que tal vez no hayamos entendido, pero ellas tienen su lugar exacto en el templo, en el edificio de Dios. Y Josué, por inspiración, no por matemática, solamente él por inspirado por Dios, él ubicó a cada uno de sus patriarcas en su posición, exactamente donde debía ir su nombre. ¿Qué cuadro pone esto ante nosotros de Dios en su obra maestra? Nadie podía haberlo hecho sino Dios. No hay manera de hacerlo. Solo Dios debía ser de ellos para siempre. Era un regalo de Dios. Dios
por su gracia maravillosa, le dio esta tierra a ese pueblo en esta posesión y los colocó en ella de acuerdo a su palabra y el nacimiento de ellos. ¡Qué perfecto! ¿Cómo encajó eso perfectamente bien? Y yo creo que era un tipo. 19. Ahora nadie más podía ocupar ese lugar. Tenía que ser únicamente para Israel. Solamente ellos eran los que podían ocupar ese lugar y las bendiciones. Y si de una manera u otra, si por alguna razón perdían su herencia en aquel tiempo, pudiera ser por pobreza o por otra cosa que la perdieran, el padre podía dejársela a su hijo y eso le pertenecía a esa tribu. Le pertenecía a aquella gente para siempre. Era una herencia. Y si no entiendo mal las escrituras, creo que en el gran milenio que ha de venir, ustedes saben lo que quiero decir. Ellos regresarán directamente a ese lugar, porque sabemos que esa gran ciudad de Sion estará iluminada y no habrá día o noche allí, porque la luz penderá sobre Sion. Y yo creo que en el milenio estas tribus ocuparán de nuevo su posesión. Párrafo 20. Ahora, si de alguna manera u otro el individuo perdía su herencia que le había sido dada por Dios, venía un año llamado el jubileo, del jubileo, y eso era, cada 7 años tenían un descanso, un sábado, cada 7 días tenían un sábado, cada 7 años tenían un sábado, y 7 sábados eran 49 años, y en el año 50 era el jubileo. Y en este jubileo, todo el que había perdido su herencia por alguna razón, si había nacido libre y era de sangre israelita auténtica, no importaba quién tuviera la posesión, tenía que regresársela a él gratis. No tenía que pagar nada, no tenía que hacer nada, sino solamente dejar lo que estaba haciendo y regresar a su herencia. O hermano, él tenía derecho de hacerlo, era un derecho dado por Dios, porque él lo había heredado por gracia y le había sido dado a sus padres y eran transmitidos año tras año. No importa lo que hubiera acontecido, si él le había perdido, tenía que ser liberada. Eso significaba que gracia es una manera provista para que cada individuo regrese a su herencia legítima. ¿Qué cuadro nos da eso en esta noche de la iglesia de estos últimos días? Uno ve lo que el hombre puede hacer y luego lo que Dios hace. Lo que el hombre hace es fallar y fallará. Ha fallado y siempre fallará. Pero lo que Dios hace es eterno y debe permanecer para siempre. Nada puede quitarlo jamás. Dios lo dio. Es su don gratuito y por su soberana vista anticipada lo vio y lo posicionó y no hay nada que pueda moverlo jamás. Está allí eternamente y en el jubileo era la manera de Dios expresarle gracias a su pueblo para restauración o para ser llevado de vuelta a su posesión legítima. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a concluir con este glorioso compañerismo por un tiempo. Más adelante tenemos un servicio y vamos a despedirnos. Muchas gracias, Padre Celestial. Qué honroso, Señor, ver tu palabra. Oh, Dios Todopoderoso, muchas gracias por tu misericordia, por tu amor. Que tú nos sostienes, Señor, hasta último tiempo, Señor. ¿Cómo que esta tierra redonda que gira y gira con ese movimiento de traslación, de rotación, y tú lo haces en silencio, Padre? ¿Y cómo nosotros podemos todavía estar existiendo? ¿Cómo es tu fuerza, Padre amado, que lo sostienes todo este mundo? Mientras que el mundo no quiere conocer este glorioso mensaje, Padre. Mientras el mundo está en esas fiestas paganas, como así dice la Biblia, fiestas paganas, pero tú nos diste, Señor, fiestas escriturales de la Biblia. 7 fiestas nos has dado, que es el programa completo tuyo, Padre. Pascuas, panes sin levadura, primicias, fiesta de Pentecostés, fiesta de las trompetas, fiesta de expiación. Y tabernáculos, Padre, ese es tu programa completo. Oh, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por ese privilegio que tú nos das, Señor, en encontrarnos con tu palabra de día a día, Señor. Te pedimos, Padre, que nos sigas bendiciendo grandemente cada corazón, cada alma que estará lecturando y escuchando, Padre. Si hay un día más, Padre amado,
regresaremos contentos y felices porque es tu palabra de vida eterna, Padre, dador de toda dádiva, Señor. Muchas gracias. Al despedirnos, no despedimos de tu presencia, sino este compañerismo. Más adelante tenemos un servicio, Señor, guíanos. Y envuelve, Señor, con tu Santo Espíritu la unción que tu palabra necesita, oh Padre. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Echó fuera a todos y solo a ellos.